Hola, 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 ¿qué tal chicos? Muy, pero muy buenas tardes. Espero que estén bien, pues, en esta ocasión, que ya tengo un poco más de tiempo, pues, le vamos a dar un poco a la edición de FIFA 15 para las personas que estén interesadas en aprender o que son curiosas o que quieran saber cuál es la magia que hay detrás del parche que ustedes disfrutan. Así que vamos a darle un poco a ello. Pues, ya tenemos completa la Conference League, ya está funcionando y obviamente hay que explicar un par de reglas para que le puedan entender a esta competición. Cada vez que puedan crear un modo carrera, pues van a tener ya habilitada la Conference League desde la primera temporada. Dato muy importante que, bueno, a mí me emociona bastante porque es una nueva competición a nivel de Europa y obviamente para equipos no tan grandes o incluso en las ligas pues que no son tan importantes, que son ligas que hemos actualizado, pues es algo muy pero muy bueno porque te lleva a disputar ya sea Conference, ya sea Europa League, ya sea Champions, te lleva a hacer un gran proceso. Así que espero les guste también ese parche y que lo disfruten mucho, chicos. Así que, a ver, déjenme acomodar. Espero se me escuche bien, chicos. Si hay algún problema, el problema es suyo, no de mí. Ah, mentira. Si hay algún problema me dicen para corregirlo. ¿Qué tal, Warrior? ¿Qué tal, mi estimado? ¿Cuándo actualice la database? La database ya la voy actualizando y eso es lo que vamos a ir actualizando. O lo que van a ver en este directo. Van a aprender un poco de lo que yo voy haciendo, cómo lo voy haciendo. Y también cómo lo voy haciendo, ya que FIFA 23 ya va a dejar de subir actualizaciones. Así que yo me tengo que dar modos para actualizarlo. Y pues, bueno, ya van a ver también cómo hago esa magia. ¿Qué tal, Dirok? Dale play, manco. ¿Cuál manco, hermano? Soy Javi Manquillo. ¿Qué tal, Santi? Estamos de vacaciones, así es, hermano. Ya estamos de vacaciones. Yo entré de vacaciones, aunque, pues, bueno, aún tengo cosas que hacer. Igual que yo haya entrado de vacaciones no quiere decir que yo me haya librado de las actividades. Es más, me metí a otras actividades. Quiero tener mi agenda, si es posible, ocupado. Ya, quiero aprovechar en hacer más cosas. Quiero aprovechar en aprender, en estudiar, en hacer actividad física. Un montón de cosas. La verdad, no quiero ya perder más tiempo. Siento que perdí bastante tiempo. Y todo ese tiempo intento recuperarlo. Al final, solo espero que mi cuerpo aguante. Qué bien. A ver, ¿cuándo subes el video? Ya lo dije antes. Yo creo que para el mes de agosto o septiembre. Porque si no, a ver, digámoslo, yo lo voy a subir a mediados de este mes. ¿Qué va a pasar? Después van a decir, subí otro video de la Champions. Ya se soltó la fase. Pero ya voy a dejar para ese tiempo el canal. No sé si quieran eso. Yo digo, si lo subo para el mes de agosto, van a tener hasta esa fecha actualizados los fichajes. Van a tener al menos una gran parte de kits. Y si no, creo que suceda, pero a ver también si está la fase de grupos de la Champions y de la Europa League. Así que decisión también de ustedes, piénsenlo bien. Ya les dije, la espera siempre vale la pena. Incluso por eso estoy haciendo tutoriales para las personas que estén interesadas, que aprendan un poco de esto. Ya porque igual yo digo, se me va a complicar después hacer esos videos. Pero los curiosos están aquí. A los que les gusta la curiosidad y los que les gusta chismosear, pues están aquí aprendiendo el Creation Master. Aquí está. Ahora sí comparto mi pantalla. Vamos al Creation Master. Estaba editando equipos griegos. Edité al Panathinaikos, al AEK de Atenas y con el PAOK me quedé a medias. Después me falta el Olympiacos. Son los cuatro equipos griegos que están habilitados para que disputen la Europa League, la Conference y la Champions. Están habilitados esos cuatro. Ok, SpaMX. Ahora sí. ¿Cuándo actualizas los kits, aunque sea, bro? Exacto, ve. Ya, al fin has entendido, Warrior. Es mejor esperar. ¿Quieres un parche, aunque sea lo más completo? ¿O quieres tener, no sé, algo así apurado? Porque yo, una vez sube el video, ya me retiro. Ya me retiro. Ya no quiero subir más parches. Ya me estoy arruinando los ojos. Ayer estuve ya haciendo la edición con los ojos casi cerrados. Vamos aquí a Transfer Mark. Yo uso estas cuatro páginas. Bueno, dos páginas y una tercera. Que es para averiguar en qué equipo está. Ya, como les dije, estaba editando el PAOK. Me quedé a medias.
Es actualizar los fichajes de la Liga Argentina. No. Si se ponen así, no. Así, así da flojera, en serio. Da menos ganas de actualizar. Mira, entre menos me pidan, o menos cosas así directamente me pidan, me da menos ganas de actualizar. Así, sinceramente. Por eso actualizo equipos que nadie conoce. Porque nadie los pide. Y a mí, pues, me da curiosidad aprender de esos equipos, porque aprendo yo mucho más de fútbol. Mira, yo aprendí un poco más de estos equipos griegos. Que seguro nadie de ustedes conoce y seguro nadie de ustedes lo va a elegir para jugar. Pero sí se van a enfrentar contra ellos. Ya sea cuando jueguen Europa League, Conference o Champions. Se van a enfrentar contra uno de esos. Y les va a dar curiosidad por qué este equipo me ganó o qué jugador interesante puedo sacarle a este equipo. Yo aquí les puedo decir que pueden sacar a este jugador. A este jugador no sé cómo se llama. Este griego, Konstantelias. Tiene un potencial de 82, tiene una media de 68. Me parece muy buenas estadísticas, aparte que tiene una aceleración de 75, velocidad de 73, resistencia de 66, que no está mal para un jugador que va a progresar. Por eso me gusta actualizar equipos como que desconocidos. Sacas jugadores bastante interesantes. Ya eso de actualizar, no sé, ligas conocidas o equipos conocidos, a mí ya se me hizo como que ya dejó de gustarme. Dejó de gustarme. Bájale el brillo, pues. ¿Cómo que le baje el brillo? Tú le tienes que bajar el brillo a tu celular. No soy yo aquí el problema, Alejandro. ¿Qué tal, Didoc? ¿Dónde me quedé, chicos? ¿Dónde me quedé? La comunidad debe sentirse agradecida con tu trabajo porque se lleva mucho tiempo. Muchas gracias. La verdad, sí, cuesta que comprendan eso. La verdad, siempre intento que comprendan, pero quisiera a veces que se pongan en mi lugar. Un equipo me toma mínimo una hora. Un equipo, así yo lo actualizo a detalle. Y ya saben muchos cómo es mi edición. Yo voy editando, digamos, voy viendo cada estadística, cada detalle lo voy plasmando en cada jugador. Por eso es que me toma una hora por cada equipo. No es que yo me invente las estadísticas, yo las saco de páginas que están basadas en los últimos FIFAs, que en este caso es FIFA 23. Yo uso la página de SoFIFA, ya que esta página sí trata de mantenerse lo más actualizada posible con respecto a los últimos FIFAs. Ok. Yo ajusto mi pantalla de esta manera. Y de aquí voy viendo las plantillas. No me acuerdo en cuál me quedé, la verdad. No me acuerdo. Ahí debería ser la pantalla. Ah, creo que me quedé en la mitad del campo. Con Felipe Suárez. No existe este jugador, así que lo vamos a crear. Tomen nota, chicos. Tienen que aprender esto si les interesa editar. ¿Qué tal? Ah, ¿qué es eso? Alonso, imagino. FTS Alonso Update. ¿Cuándo se subirá la actualización, bro? Bueno, como a ti nunca te he respondido, porque creo que eres nuevo. Lo pienso subir para agosto o para septiembre, que creo que va a ser mucho mejor, porque ahí también ya voy a subir la fase de grupos de la Champions, Europa League y ya los equipos también de la Conference. Así que falta bastante y eso me da posibilidad de que pueda actualizarlo aún más a detalle. A ver, ¿dónde me quedé? El Clásico 11 aparece con todo en cero. De jugar, se crashea. ¿Es un bug? El Clásico 11, yo no lo tengo habilitado. Aquí, obviamente, en el Creation Master, sí. Pero no hay nada. Obviamente, mira, el Clásico 11, no hay nada. No hay ni un solo jugador. A ver si eso te deja, o eso te aclara las dudas. Ya, no es un bug, no es un error, es porque no hay ni un solo jugador ahí. No sé si está habilitado en el juego. Que yo sepa, en mi versión del juego, yo no tengo habilitado eso. Debe estar en el resto del mundo. Que yo sepa, está bloqueado en mi versión del juego. Que yo sepa. Ve, está bloqueado aquí. A ver, ¿dónde está? Mundo. Ah, no, este es el 11 del mundo. Ese está habilitado. Ay, ya. Y está con el escudo del modding, güey, ¿eh? Nunca me había fijado ese detalle. ¿Y qué equipo más feo? Este es el 11 del modding, güey. O sea, de los modding, güeyes. De la página modding, güey. Es ese. MLS All-Star, Adidas All-Star, el Classic 11. ¿Ve? Está. Ah, no, yo lo tengo habilitado. Pero como te digo, está. Está sin equipos, o sea, está sin jugadores. Oye, no sabía que lo tenía habilitado. La verdad, no sabía.
MLS All-Star y Adidas All-Star está bloqueado. Mundo 11 y Classic 11. Pensé que yo los tenía bloqueados. Pero estos dos están bloqueados. Desbloquea esto en el catálogo de Fútbol Club. ¿Dónde será eso? ¿Dónde? Ni idea, la verdad. Ni idea. ¿Qué tal, Axel? ¿Qué tal, mi estimado? ¿Qué tal, Fabio? ¿Qué tal, alumno? Ya que tú me dices, maestro, tú vas a ser mi alumno. Gol del Inter, gol del Inter, gol del Inter. ¿Dónde? Oye, ya extraño el fútbol. En serio, extraño bastante. Ya estoy esperando que sea 12 de julio. Para ya, aunque sea ver la pretemporada del United. Solo estoy esperando eso. ¿Qué tal, Jaciel? ¿Qué tal, mi estimado? Y si actualizamos hasta el 2025, ¿quieres renovar con el canal? es que lo que pasa es que yo ya voy a tener menos tiempo reducido, bro. Eso es lo que pasa. Voy a tener un poco el tiempo reducido. Si fuese por mí, o sea, yo el juego, yo digo, lo voy a actualizar, sigue para mí. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que ya, como también hacer videos o hacer las ediciones o preparar los archivos, me toma igual otro tiempo extra. Cosa que ese tiempo extra, aunque sea, quiero reducirlo. Aunque sea para mí o para hacer tareas o para todas las actividades que yo tenga. Quiero reducir todo ese tiempo. Por eso también estoy pensando en retirarme. Y que alguien pueda continuarlo. Si fuese por mí, por eso yo quería formar un team. Que ellos se puedan encargar. Obviamente yo los iba a ayudar. Y tenían dudas en algo. Pero pues no hubo respuesta al respecto. El único hasta ahora que me ha ayudado así de tal manera que le he visto es Jaciel. La verdad, Jaciel es el único que ha respondido de esa manera. Entonces, por mí, yo a él le dejo a cargo de todo, pero él también tiene su vida. Ya también ya es casado, tiene hijo. Bueno, yo comprendo eso, que también es otra responsabilidad para él. Incluso le agradezco todo el tiempo que me ha ayudado. Por eso quería una ayuda más extra. Pero no se puede. Jaciel igual ya comprendió, ya vio cómo es la cosa. Él igual ya comprendió. Incluso cuando intenté formar un equipo. Y pues no se pudo, chicos. A veces las cosas no se dan. Ok, me quedé en Felipe Suárez. Felipe Suárez, portugués de 24 años. He buscado aquí en By Country. Vamos a Portugal. Y vamos a buscar. Si no me equivoco, Felipe Suárez no existe. Hay que crearlo. Ve Felipe Suárez, no hay, solo hay hasta Felipe Relvas. Aquí buscamos a Felipe Suárez, aquí está, Felipe Suárez. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Proyecto Libertadores te alcanza el tiempo? Eso espero, me queda al menos unos 2 meses. Sería buena idea, bro, que crees una comunidad que pueda ayudarte. No funciona, yo lo intenté, bro. O sea, la idea ya se hizo, la idea ya estuvo ahí propuesta en la mesa. La cosa es que no se pudo. Como les digo, de esto no se gana nada, así que yo imagino que eso también es una motivación. Piensan que la gente va a ganar algo con esto. No, ni yo gano nada. Yo no gano nada con esto. Con solo hacer las transmisiones. Solo hago por simple gusto, porque le tengo cariño al juego. Después, obviamente todas las personas tienen su vida, ¿ya? Y bueno, están en su derecho también de que si no pueden ayudar está bien. Yo se les entiende. Ahora, también yo les di unas instrucciones específicas, ¿ya? Que necesito que me ayuden en esto, quiero que aprendan esto. Y obviamente si yo les estoy pidiendo eso es porque quiero que esa ayuda. Es la ayuda más importante y desde ahí se aprende a editar. Yo les he dado esa pauta. Lastimosamente ya no recibí ayuda. Yo les envié los videos y algunos desaparecieron totalmente. Ya no respondieron ni se reportaron al grupo, cosa que yo les dije que es muy importante. Repórtense al grupo. Así voy a saber si de verdad están interesados, si de verdad quieren colaborar. Y no, tampoco se pudo. Bien, ya que nadie pudo, no me hago ningún problema, yo no les estoy obligando. Simplemente, aunque me demore más, voy a actualizarlo aunque yo solo, ya que Jaciel también ya puso de su parte. Y estos meses me dijo que iba a estar ocupado. Perfecto, Jaciel, muchas gracias. Yo, como te digo, te agradezco bastante, me has ayudado mucho. Gracias a ti he llegado a ligas que hace mucho hubiera querido llegar, ya las temporadas pasadas. Como les dije, cuando yo hacía estas cosas yo solo, yo no alcanzaba, apenas alcanzaba a editar las 5 grandes ligas y una liga más extra. La primera temporada fue la Liga MX, la temporada pasada fue la Liga Argentina y esta temporada actualicé la Liga Holandesa, la Portuguesa, la Turca, la Belga, la Suiza. Mira, son 5 ligas.
creo que estoy omitiendo otra. Incluso ya le di funcionamiento a la Conca Champions. Ya habilité la Conference. Muchas gracias, Jaciel. Tu ayuda en la database me dio tiempo para poder, en serio, llegar a esas ligas. Por eso te agradezco bastante. Te tengo un cariño enorme, bro. A ver, ¿dónde me quedé? Sí, porque a mí no me deja jugar Libertadores, Sudamericana, Mundial y Recopa en modo carrera. Sí se puede. Bueno, es que ya yo olvidé desde qué video eso se podía. Sí se puede. Hay un problemita que les mostraría cómo hacer. Pero no me van a entender. Ese es el problema. Les mostraría cómo hacer. Solo hay que añadir 2 o 4 equipos especiales. Lo que pasa es que cada vez que edito, el juego reduce de 12, digamos, 12 equipos especiales a 8. Y hay que aumentarlos manualmente. Ese es el problema. Yo les diría qué tienen que hacer. Pero no me van a entender. Ese es el problema. Así que yo digo, espérense. Estoy habilitando. Obviamente voy a querer entregar un parche bueno, un parche completo. Donde ya está habilitado la Libertadores, la Sudamericana, la Recopa. Está habilitado la Conca Champions. Va a estar la Conference. ¿Qué más? Y las ligas que se pueda. A todas las ligas que pueda alcanzar a llegar, obviamente se les va a entregar. Como les digo, yo intento cerrar el canal de una muy buena manera, chicos. Así que espero comprendan que obviamente hacer estas cosas solo cuesta bastante tiempo. Cuesta mucho. Tiempo que no remunero, no gano nada. Prácticamente ese tiempo estoy invirtiendo de mi cariño. Por eso mismo es mi último parche y la razón por la cual me retiro. Ok, chicos, espero comprendan eso. Y bro, 2000 suscriptores, que bien has crecido. Pensar que te conocí cuando tenía 600. Muchas gracias. Muchas gracias, bro. No sabía que estabas desde los 600. Pero créeme, hay gente que está mucho más antes. Kelvin está desde antes de los 100, si no me equivoco. Desde antes de los 100 suscriptores. No me acuerdo, hicimos un especial 100 suscriptores donde ahí enseñé a editar el Creation Master. Obviamente una versión rápida, aunque la versión rápida dura 3 horas. Aprender esta es la herramienta principal. Aprendes a dominar todo esto del Creation Master, dominas todo. Por eso creo que se llama así, el maestro de creación. Si dominas eso, dominas todo. ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal, mi estimado? Gracias, Jaciel. La verdad, sí te diviertes, pero no sé si te pasó a ti, bro. Pero olvidas un poco el juego de lado. O sea, ya no juegas tanto, simplemente te concentras en editar. O al menos a mí me ha pasado. Yo me concentro más en editar. Pero bueno, aquí va, por si no saben cómo se crea un jugador. Simplemente aquí está la ID, copian esto. Y con esta opción, Create, obviamente tienen que estar aquí en la opción de jugador, la cara de Messi, ¿ya? Van aquí a Create, aquí ponemos Specific ID, aquí pegamos, ahí. Aquí pegamos la ID del jugador y listo. Ya tenemos la opción habilitada, pero hay que llenar todos los valores. Ya esto lo voy a hacer lento, ya desde más adelante voy a hacerlo un poco más rápido. Este jugador lo voy a crear un poco más lento para que vean qué es lo que hago. ¿Ok? Así que primero vamos a copiar el nombre del jugador. Como ven, tiene dos nombres. Felipe Miguel. ¿Ok? Esto ponemos en First Name. Después Barros Suárez. Esto en Last Name. Ahora, vieron que este jugador solo está conocido como Felipe Suárez. ¿Ya? Cuando esto sea de esta manera, ya esto normalmente aplica para 3 nacionalidades: brasileña, española y portuguesa. Mayormente aplica para esas 3 nacionalidades. Si no me equivoco, hay otras nacionalidades, pero son muy desconocidas. Así que, en este caso, como este jugador es portugués, vamos a usar el common name. ¿Ya? Como pueden ver aquí, te sale 4 nombres: Barros, Suárez, Felipe, Miguel. Pero en el juego se ve un poco feo, el nombre es muy largo. Lo que vamos a hacer es usar el common name y esos 4 nombres van a desaparecer a 2. Como ven, está en orden, Felipe Suárez. Ya no es primero el last name y después el first name. Ok, ahora está Felipe Suárez. El jersey dejo a ustedes a su criterio. Yo normalmente siempre pongo el apellido. O pueden poner la abreviatura del nombre y después Suárez. O pueden averiguar si en caso ustedes ya conozcan al jugador y ya saben cómo es su dorsal. Ok, eso es más que todo a criterio de ustedes. Así que ya una vez hecho eso, en caso del nombre, vamos a continuar con la fecha de nacimiento. Aquí está. Como pueden ver, el 99,
Mayo 20. Listo. Aquí es la nacionalidad, que es portuguesa. Y aquí la altura, ¿ya? Esta es la altura, que es un 80, esto no se cambia. Y el peso es 73, esto lo bajamos. Y para que tomen los cambios, siempre recomiendo vayan a una pestaña y vuelvan después a esto. ¿Cómo me refiero a una pestaña? Aquí tienen tres pestañas. Vayan, digamos, a Skills y vuelven a Info. Y listo, los cambios van a tomar. ¿Qué va a pasar si no hacen eso y le dan aquí a Refresh? Vuelve otra vez a su valor por defecto. ¿Ya? Mira, yo lo estoy subiendo a 98, el peso. Voy a darle a Refresh y el cambio no lo toma. Lo está tomando a 73. En este caso, digamos, otra vez a 90. Voy a dar a otra pestaña y vuelvo a la anterior. Ahora, por más que le dé refresh, ahora sí el cambio ya lo tomó. Ahora sí recién tomó el cambio. Ok, eso es muy importante. Yo eso no me sabía. Cuando yo empecé con las ediciones, digo, ¿por qué no está tomando el cambio? Que yo renegaba bastante, me frustraba. Pues era eso. Ok, eso es un dato muy, muy importante. Bueno, fue bueno mientras duró. La verdad, sí, fue bueno mientras duró el canal. Fue divertido, no es que no. Al final, pues, es un juego muy antiguo, ¿eh? Y es un juego antiguo. A ver, aquí es el tipo de cuerpo. Aquí a veces te sale delgado o alto o fornido, un montón de cosas. Pero yo también analizo un poco, este tiene un cuerpo de, o una altura de 1,80 y un peso de 73. A mi punto de vista, tiene un cuerpo normal. ¿Ya? Tiene un cuerpo normal, que es este. Average 8. Ese es el cuerpo normal. ¿Ok? Ya después, pie hábil, pie derecho. En este caso, este es el pie favorito. ¿Ya? O el caso, la pierna mala. Aquí me dice 3 estrellas. 3 estrellas es medium. Una estrella es very poor. 2 estrellas poor. 3 estrellas medium. 4 estrellas good. Y 5 estrellas ambidiestro. ¿Ok? En este caso es 3 estrellas. Está aquí marcado. Ahora sí, vamos a lo siguiente. A mí me gusta que esto esté en untucked. ¿Ya? Cuando está en normal es porque la polera está dentro del short. No me gusta tanto. Obviamente, si ustedes conocen al jugador y saben que juega de esa manera, como digamos es el caso de Christian Eriksen, que yo veo que juega con la polera dentro del short, pues lo dejan en normal. ¿Ya? Pero en este caso, yo no lo conozco, pero a mí me gusta que la polera siempre esté fuera del short. Esto lo dejamos en untucked. Ya solo hay esas dos opciones, untucked y normal. Ahora digamos, si quieren que la polera le quede bien ajustada al cuerpo, presionan esta opción Jersey Fit. A mí no me gusta. Ya, no me gusta tanto eso, así que yo no lo dejo. Y para que ya les dije, para que este cambio tome, van aquí y van aquí otra vez. ¿Ya? Después escogemos los zapatos. Yo esto yo lo hago al azar. Obviamente es del 0 al 255, que es el último. Ya estoy apretando la tecla para subir más, pero no me deja. Máximo es 255. Así que esto yo siempre lo hago al azar. No me fijo tanto. No soy yo fan de las botas, chicos. No soy tan fan de eso. Así que aquí después tomamos la posición principal. Lo que hacemos aquí, donde dice goalkeeper, obviamente eso es portero. Vamos a elegir la posición principal. En su FIFA o en los últimos FIFAs, solo se toman en cuenta tres posiciones. O sea, ya cada jugador solo tiene un máximo de tres posiciones. Aquí yo tengo habilitado cuatro. Y bueno, no importa, al final uno siempre puede quedar libre, pero siempre recuerden, tres posiciones principales, la primera, secundaria y terciaria, ¿ya? En este caso este jugador solo tiene una posición que es MC. Entonces aquí, en la posición principal, vamos a escoger central midfielder, o sea, es jugador de medio campo, o el mediocampista, como lo quieran decir. ¿Ok? Por eso MC, ahí ya está la abreviatura, central midfielder, ¿ya? Y como les dije, para que tome el cambio, hacen esto y vuelven a esto. Listo, ya está el cambio. Ahora les voy a mostrar otro ejemplo. A ver, busquemos a alguien que tenga tres posiciones. Digamos, Omar El Kaduri. Creo que este jugador. Ah, no, pensé que lo eliminé. Este jugador tiene tres posiciones. Y miren, hay que cambiarlo. La posición principal, obviamente, es la que está en la izquierda. MC, la posición secundaria es la que está en el medio, o obviamente la que le sigue, MCO. Y la posición terciaria es la que obviamente está al final, EI, que es extremo izquierdo. ¿Ya? Entonces vamos a cambiar esto. La posición principal es MC, Central Midfielder. La segunda posición es MCO, que es Central Advanced Midfielder. ¿Ok? Esa es media punta, yo le digo de esa manera, media punta.
Y la tercera posición, como les dije, es extremo izquierdo. En este caso es left wing. Y listo. Para que tome el cambio, vamos a pestaña y volvemos a la pestaña. ¿Ok? De esa manera toma el cambio. No se olvide, ese es un dato muy importante que yo he visto algunos que han editado. Olvidan ese detalle de las posiciones. Porque esto es muy importante. La posición principal obviamente es la que está arriba, secundaria la que le sigue, terciaria hasta allá atrás. Ok, ¿cómo se llamaba? Creo que era Felipe Suárez. Aquí está, creo que es este. Ah, sí, es este. Ok, una vez hecho esto, ya si quieren aquí ven, accesorio. Yo esto no lo toco, ya solo toco esto y lo de aquí. Ya esto, si alguien quiere ser bien detallista, pero como ven, yo intento avanzar rápido. Y aparte que es un jugador desconocido. Lo que voy a hacer después es ir a skills, que son las estadísticas que tiene cada jugador, potencial y todo ese detalle. Vamos otra vez, ¿dónde está Felipe Suárez? Felipe. Y vamos aquí, por donde siempre empezamos, ¿cacho? Ahí está. Por donde siempre empezamos es viendo primero el potencial. El potencial es el que está aquí. Tiene potencial de 77. Es este el potencial. Lo que está aquí. Este 77 es el potencial. Aquí en potencial lo bajamos a 77. En aquí donde dice Attacking Work Rate y Defensive Work Rate. ¿Ya? Es esto. Rendimiento. Aquí en ataque es el primero. O sea, alto. Y en defensa es el segundo, que es medio. ¿Ya? Entonces, como es el primero, este en alto, vamos a cambiarlo a height. Y este lo dejamos en medio. ¿Ya? Lo siguiente es skill moves. Esto ya es como que la habilidad para regatear. O los filigranas, como algunos le dicen. ¿Ya? En este caso es 3 estrellas. Aquí está, como pueden verlo, 3 estrellas. Entonces le subimos hasta que sea 3 estrellas. Aquí ya están 3 estrellas, pero aquí dice 2. Ustedes háganle caso a las estrellas. ¿Ok? Igual es importante. No ha tomado tanto en cuenta, pero vi que es importante. Si no, un jugador cuando intentas picar, no te va a regatear tanto. Su regate va a ser muy tosco. Así que eso tomen en cuenta. Esto de las filigranas es muy importante. Después vamos con las estadísticas ahora sí de cada jugador. ¿Ya? En caso de las habilidades de portero, yo las hago. ¿Ya? Porque imagínate que un jugador tenga pues habilidades de 50. Sería bastante bueno. Pero yo las edito, no es que no. Así que vamos a indicarles. Aquí como ven dice reflexes, obviamente eso es reflejos. Vamos, eso es 11, aquí está, miren, reflejos. Handing es paradas, aquí está con 14. Y miren, incluso no había notado eso. Mira, aquí hago o acerco solo el mouse y dice Gekka Handing. O Handling dice, yo leía Handing. Bueno, es Handling. ¿Ya? Y pueden verlo, mira, Kicking. Aquí está Kicking, mira. Yo nunca me había fijado eso. Recién es la primera vez que me doy cuenta. Se pueden guiar de esta manera. Ya, mira, Diving. Aquí está, estirada. Se pueden guiar de esta manera para aprenderlo. La primera vez que me doy cuenta de eso. Pero ya me lo. Todas estas estadísticas yo ya me lo sé de. Como que de recitación. Ya me lo sé de memoria. ¿Ya? O bueno, como recitación, digo que es positionating es colocación. ¿Ya? Aquí está. Solo acerco el mouse, ni siquiera hago clic. Y dice goalkeeper posición. Nah, no es inglés, chicos, no es inglés. No se burlen. Ya, lo siguiente, saques, es número 13. Listo. Ya tengo las habilidades de portero. Obviamente las habilidades de portero en un jugador de campo, no va a cambiar la media nada. ¿Pero por qué lo hago yo? Porque me da la gana. No, mentira. No, es broma, chicos. La razón por la que lo hago es porque imagina que te expulsan a tu portero. Obviamente vas a tener que mandar a un jugador. Ahora, digamos, ese jugador que va a tener todo en 50 te puede responder de un partido decente. Ahora, este jugador que tiene como que esas estadísticas que ni siquiera llegan a 15, obviamente va a dar más realismo a que es un jugador y no le sabe a la posición de portero. ¿Ya? Por eso lo edito. Ahora sí, vamos con las habilidades, en este caso defensivas. Marking es esto. Ah, bueno, aquí no sale. No sale, como en este caso, mira. Aquí,
No sale aquí como su traducción en inglés. Ya, pero marking es conciencia defensiva, que es 58. Tackling es robos, ya, que es 59. Agresión, obviamente, es agresividad, que aquí está con 63. Sliding es entrada agresiva, que aquí está con 38. Interception es intercepción, obviamente, y aquí está con 60. ¿Ok? Le subimos y listo. Vamos a las habilidades de medio campo. Vamos a ver también si esto ha subido o ha bajado algún punto de media. Vamos aquí, volvemos otra vez. Ay, mira, le subió 2 puntos en la media. Aquí está, miren, 52. Esto subió a 52. ¿Qué tal, Don King? A ver, cuando lo regenera TBH se me reinicia el juego, o sea, se borra todo. ¿Sabes por qué? Me gustaría que des un poco más detalles al respecto de tu pregunta o de eso que te pasa. Si me dices que si regeneras, imagino que estás instalando un parche. Y el parche obviamente te está actualizando el juego. Y obviamente se te va a empezar casi como todo de cero. Digo casi porque los ajustes personales siempre se mantienen. Lo que no te va a continuar es el modo carrera, modo torneo o cualquier otro detalle. ¿Ya? Es solo eso. No, por eso te digo, no tengo muchos detalles al respecto de tu problema. Pero obviamente si eres un poco más específico, sí voy a poder ayudarte. Y en caso no me lo sepa, pues no, no voy a poder ayudarte. ¿Por qué no me lo sé? Ok. Continuamos con las habilidades de jugador medio campo. Short pacing es pase corto. Está aquí con 73. Long pacing es pase largo con 69. Crossing es centros. Aquí está con 56. Ball control es control de balón. Aquí está con 74. Visión, obviamente aquí está con visión, 68. Curva, que es el efecto, aquí dice curve, es el efecto. Ya, aquí está el efecto, 71. Y positionating. Ah, miren, como ven, hay dos, uno de portero y uno de jugador de campo. Esto es colocación. La colocación está aquí y está en 69. Listo, vamos a ver de 52 cuánto sube la media ahora. Y subió 64. ¿Por qué? Porque editamos las habilidades del medio campo o del jugador de la mitad del campo. Ok, por eso es que se varía tanto. Así que vamos a las habilidades de ataque. En este caso, Shot Power es potencia de tiro. ¿Dónde está potencia, potencia, potencia? Aquí está, potencia. Está aquí, 77. Long shot es tiro lejano, aquí está con 67. Dribbling, que es regate, aquí está con 72. Volley, que es volea, aquí está con 63. Heading es cabezazo, ¿ya? ¿Dónde está? Precisión de cabeza, aquí está, con 51. Finishing es definición, está aquí con 65. Aceleration está. O es aceleración, obviamente. Está aquí con 67. Sprint o speed, el que es la velocidad, está aquí con 65. Estamina, que es resistencia, está aquí con 73. Strength, que es fuerza, aquí está con 67. Agility, que es agilidad, está aquí con 69. Jumping, que es salto, aquí está con 56. Después está esto, reactions o reactions, que es aquí está con reflejos, ¿ok? Este es el que menos se parece a su nombre. Reactions está con 72. Y balance, ya que aquí está con equilibrio, está con 67. Y vamos a ver cuánto varía, cuánto sube o baja la media. Tenemos 64, vamos a verlo. Y subió a 70. Y miren, coincide con la media, valoración general o con la media, que es de 70. No siempre coincide, esto ya varía, depende de las posiciones. Ya sea, digamos, en el lateral izquierdo, te va a salir al menos 3 puntos menos que en la media que te muestra aquí en su FIFA, ¿ya? Porque el juego siempre se fue modificando. Digamos, desde FIFA 15 hasta FIFA 23, obviamente,
EA Sports ya varió las estadísticas de cómo calcular la media. Antes les importaba mucho las habilidades defensivas, pero si no me equivoco, eso bajó, más que todo en las habilidades defensivas, bajaron las habilidades defensivas para los laterales, porque usaban a laterales para centrales en el... ¿Qué se llama esa modalidad? Donde juegan con cartas en el FIFA, no me acuerdo, ya no me acuerdo. Pero dicen que hacían de esa manera, armaban equipos rotos. Por eso es que bajó las habilidades, ¿ya? Así que, bueno, yo lo sigo manteniendo, sigo editándolo tal como está, porque, pues, es la esencia del FIFA. O eso es lo que yo intento reflejar aquí. Así que, lo último que falta. Free kick es precisión de falta. Aquí está con 70. Y penaltis, que son obviamente los penales, con 53. Y ya con eso tenemos al jugador con las estadísticas oficiales de FIFA 23. Ya aquí son las habilidades especiales. Yo esto no lo toco. En este caso aquí te sale en la lista de habilidades especiales. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto es igual otro detalle importante. Las habilidades que hay en FIFA 23 no siempre van a ser las mismas que hay en FIFA 15. Ya, en FIFA 15 son estas habilidades especiales que tienes disponibles. Pero hasta altura, FIFA 23 es un juego que, mira, fue hace 8 años, este FIFA 15, no las vas a encontrar, esas mismas habilidades. Incluso hay habilidades nuevas que en FIFA 15 no existen, así que no tiene sentido. ¿Ya? Yo esto en este caso, o incluso en los jugadores que yo cree, o que vaya modificando, yo esto no lo toco. No lo toco, yo lo dejo ahí nomás, y punto. Porque dentro del modo carrera, el jugador puede ganar sus habilidades especiales. Eso es lo bueno que tiene este FIFA 15. Puede ganar en el modo carrera habilidades especiales. Puede ganar, no sé, la velocidad. Tiene un montón de habilidades que se puede ganar. Y ni cuenta te vas a dar, a menos que revises sus estadísticas. ¿Ya? Así se termina esta parte de skills, que son las estadísticas del jugador. En este caso estamos editando a un jugador que se llama Felipe Suárez. Así que continuamos con face. Obviamente es una face genérica, pero vamos a tratar de añadirle o ponerle una a la más parecida. Le vamos a dar visualizar. Ahí está. Tiene un pelo corto que se va a parecer un poco a este. Yo ya me lo sé de memoria. Más o menos dónde encontrar ese tipo de pelo. Mira, se parece a este peinado. El color parece un poco más café. Así que le vamos a dar dark brown. Para que se parezca un poco más. Igual a las pestañas. Y la cara, pues vamos a buscar una que sí se parezca. Yo siempre aquí busco al azar. Pero mira, este se parece. Algo así se parece. Y yo por no perder tiempo, le pongo una ala así. Este se parece. ¿Saben por qué digo que se parece? Por el tipo de quijada que tiene. Por el tipo de cabeza que tiene. Ya, en este caso es como que una quijada en B. Y este jugador tiene una quijada en B. Hay otros que, digamos, tienen una cara redonda. A ver, este parece un poco de cara redonda. Hay otros más, y eso incluso en los africanos se encuentra. Mira, este es cara redonda. Es casi como mi cara. Casi es parecido. Pero en este caso, tiene una quijada en B. Yo lo veo de esta manera, ¿ya? Así que tomo en cuenta eso. Y listo, lo dejo ahí porque es lo más parecido que puedo encontrar. Ya tengo a este jugador. Ahora, ¿cómo lo añado al PAOK? ¿Dónde lo encuentro? Siempre el juego les va a... a salir esto en All, ya, y les va a salir bloqueado. Lo que hay que hacer aquí es ir a By Country, buscan la nacionalidad del jugador, en este caso ya la tengo, voy a Portugal y buscamos, y esto les recomiendo, obviamente les va a salir esto desordenado, usen aquí la opción Surname, ok, y buscamos a Felipe Suárez porque lo está ordenando alfabéticamente y así se te hace más fácil encontrar. Y aquí lo tenemos, Felipe Suárez. Lo que hacemos... ¡Ay, caramba! Ahí está. Lo que vamos a hacer es transferirlo al PAOK. Usamos esta opción de transfer. Y listo, ya lo tenemos aquí. Obviamente vamos a modificar la dorsal, que aquí me sale que es el 50. Pero vamos a ver en Transfermarkt. Ya, tal vez decidió cambiar. ¿Dónde está Felipe Suárez? Ah, sigue siendo el 50. ¡No! ¡Qué joder! Bien, no me gusta que se desordene. Les voy a mostrar después, ¿ya? Le di clic sin querer, chicos. Ay, bueno, ya.
Le vamos a poner el dorsal 50. Y como ven, contrato válido hasta 2026. Esto no siempre termina siendo verdad. Eso es igual algo que debo aclarar. Yo lo uso, aunque a veces no es verdad. En equipos chicos más que todo aplica eso. Ya, lo siguiente es la llegada a, o la fecha en que se unió al club, que es esto. En este caso el juego solo me permite hasta 2020, ¿ya? No puedo subir más, así que yo lo pongo hasta 2020, pero la fecha sigo manteniéndola. A excepción de que no usen el 31 de diciembre, nunca usen eso, porque si no me equivoco el juego se cuelga, o el Creation Master se cuelga, no me acuerdo, pero uno de los dos se colgaba. Así que, como ven, vamos a mantener esa fecha, pero en distinto año, 28 de enero de 2020. Y listo. Como ya saben, van a otra pestaña y vuelven para que tome el cambio. ¿Dónde está Felipe Suárez? Y listo, ya lo tenemos aquí. Yo lo voy a añadir porque tiene buena media. Es uno de los que mejor media tienen de este equipo. Mira, está, hasta Tyson está aquí. Yo no sabía que estaba Tyson aquí. Pensé que seguía en Brasil. Uy, ¿qué pasa? Caramba. A ver, ahí lo mantenemos. Y listo. Y para guardar, obviamente, el juego no va a tomar el cambio si tienen el juego abierto. Ya les voy a mostrar. ¿Dónde está el resto del mundo? Vamos al PAOK. Miren, aquí no está Felipe Suárez. Y aunque le dé a guardar, no va a estar. Miren, voy a salir. Y aunque les voy a dar a file y a save, no va a estar. Lo bueno de mi caso es que guardar es bastante rápido. Ven, ya guardo. Voy a ver el juego otra vez. Y buscamos y sigue sin estar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Obviamente cerrar el juego. Ya, lo vamos a cerrar. Y otra vez hay que entrar. A este caso le voy a bajar el volumen porque si no pues me demandan por copyright. La intro de FIFA tiene copyright. Ya me bajaron muchos videos por culpa de eso. Así que bien, chicos, esto también quería, a mi gusto, obviamente les voy a contar esto de lo que es mi gusto personal. Cuando vieron, esto se desordenó, ¿verdad? O sea, mira, está por la posición, está ordenado por la posición DC, DC, DD, 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 DFC, DI, ED, MC. Está ordenado por la posición. No me gusta que sea así. A mí me gusta tal como está aquí en la formación. Tal como está en el 11 inicial. Y lastimosamente, eso no se puede corregir. Solo está habilitado cuando entras al Creation Master. Eso es lo malo. ¿Ya? Así que les muestro primero que ahora sí ya está habilitado ese jugador. Obviamente para editar y que aparezca no es necesario tener el juego abierto. Cabe aclarar, tal vez se queden esas dudas. No es necesario que tengan el juego abierto. Simplemente quiero quitar esas dudas. Mira que por un jugador estoy demorando bastante. Pero quiero que le entiendan un poco mejor a esta edición. Ya por si alguien se quiere volver algún día editor o algún día, digamos, les da la gana de editar un equipo. Así que van a verlo aquí. Y aquí está, Felipe Suárez. Obviamente sin mini face, porque olvidé descargarlo. La face de Felipe Suárez, yo las descargo en una carpeta y al final los añado todos de canto. Mira, aquí están las faces que tengo del PAOK hasta mientras. Ahí está, Felipe Suárez, y la guardo. Y listo. Y ahí está, ya tengo Felipe Suárez. Y así tengo que hacer con todos los jugadores. Pero no con todos los jugadores que me salen en SoFIFA, porque a esta altura de la temporada, pues ya algunos volvieron porque estaban cedidos, el caso de Kurtic, Ketsiora, o otros terminaron contrato, como es el caso de El Kaduri y Nelson Oliveira, ¿ya? Por eso uso la página de Transfermarkt. Ya digamos si es mitad de temporada, digamos si estamos por el mes de enero o estamos por el mes de, no sé, noviembre, diciembre, les recomiendo que sigan SoFIFA o los jugadores que están ahí. En este caso no. El caso de Nelson Oliveira, de El Kaduri, Thiago Dantas, ya no están en el club. Así que para guiarme uso esto. Las plantillas obviamente las saco de aquí. Y las estadísticas las saco de aquí. ¿Ok? Yo lo hago de esa manera. Así que, bueno, para que esto vuelva como me gusta, yo voy a tener que cerrar el Creation Master.
Igual otra advertencia, que siempre tengan cuidado que cuando el juego ustedes o el Creation Master lo tengan guardando, cuando lo estén guardando los datos, ustedes esperen a que termine de guardar, porque si cierran el Creation Master mientras se está guardando, van a perder todo, literalmente todo. No van a tener database. La database va a estar en cero, no va a pesar nada. ¿Ok? Tomen eso muy en cuenta. Ya tuve varias veces que pasé eso. Así que voy a cargar el Creation Master. Ahora sí, ¿dónde me quedé? Espero haber aclarado esas dudas, chicos. A ver, el Don King, ¿dónde me quedé? O sea, pongo el parche y me meto a Creation Master. Le doy a regenerar VH. Queda el juego en base. Camisas, plantillas, jugadores, balones. Ah, ya. Yo imagino que es por tu versión del juego. Porque no queda de otra. Es raro. Yo lo regenero en cualquier momento y funciona normal. A menos que tal vez tenga tu juego. Tal vez tengan la necesidad de que se llama. De que el Creation Master lo ejecutes como administrador. Y el juego al entrar también lo ejecutes como administrador. Es una posibilidad. No te digo es así. Hay un montón de posibilidades de cómo poder solucionar esto. Pero es una posibilidad la que te estoy dando. Podrías intentar de esa manera. Y pues yo espero funcione. Ahora sí. Pa, 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 pa. Vamos. Pauk. Van a ver. Ahora sí está ordenado según el 11 inicial. Mira. Portería Kotarski. Lateral derecho Joan Sastre. Central Ingason. Koulierakis. Que es el segundo central. Rafa Suárez. El lateral izquierdo. ¿Ya? ¿Por qué me gusta que esté ordenado de esta manera? Porque, a ver, lo voy a reducir. ¿Por qué me gusta que esté ordenado de esta manera? Porque coincide con esto. Mira, Kotarski primero, Joan Sastre, después Ingason, Koulierakis, después Rafa Suárez, después Douglas Augusto, Schwab, o Schwab, no sé cómo se pronuncia esa miércoles, pero está de esa manera. Por eso me gusta que esté ordenado con el 11 inicial. ¿Ya? Ustedes me dirán loco, pero es porque me gusta que esté ordenado de esa manera. Ya me acostumbré. Son detalles, dirán algunos, pero se me hace más cómodo. Y logro avanzar mucho más rápido. A ver, pa, 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 voy a ajustar esto con el fin de que no me perjudique. Y listo. Y en caso de juego, pues ya vieron que toma efecto. Ya toma efecto y ahora sí tengo que ir viendo de poco. Me quedé en Felipe Suárez. Tengo que editar a Tsingaras. Como bien, este jugador está volviendo del Toulouse a modo de préstamo. Yo ya lo añadí aquí. Pero voy a ver si sus estadísticas están actualizadas. Porque obviamente es según pasen las fechas y depende si este jugador ha jugado o no, se van modificando. Así que vamos a Sofifa y buscamos Tsingaras. Tsingaras. ¿Qué tal, mundo? True. Bro, la otra vez le moví algo al parche en el Creation Master y no me sale la copa italiana en el modo carrera. ¿Puedes mostrar cómo la tienes configurada en tu Creation Master? La copa team. Es que, ¿qué se ha hecho, bro? Yo siempre les digo, manejen un respaldo. Hasta me cansé de decirlo. Manejen su respaldo. Porque si no, pues, es que te tengo que mostrar uno por uno. No sé qué le has tocado. A menos que hayas modificado un torneo. Que te tengo que mostrar uno por uno. ¿Ya? Voy a hacerlo esto un poco rápido. Tú ya le vas a ir pausando al video. Pues les digo, manejen un respaldo. Hasta yo reniego conmigo cuando yo no manejo un respaldo y tengo que volver a cierto punto. Pero no me hagan renegar con ustedes. Me caen bien. Ok. Ya de ahí lo vas a ir pausando o lo vas a ir viendo a velocidad reducida, según te parezca cómodo. Que son muchos, mira. Y recién vamos en la ronda 2. Ronda 3. G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8. Octavos. Bien, cuartos. Semis.
Final. Y listo. G1. Espero eso te haya servido. Y a ver si se soluciona. Pero si no se soluciona, pues... Ese es el problema. Si no se soluciona es porque el problema no está ahí. Ok. ¿Cuál era? Zingaras, Zingaras. Taochira, Zingaras. Aquí me sale que está en el Toulouse, pero este jugador ya volvió. Ya volvió. El Steven, mira ese nombre. Steven. Yeah. Nombre de pro, ¿eh? Hola, bro, tengo una pregunta. ¿Hay algunos jugadores que las caras se les salen como invisibles o salen con una textura de cuadro blanco y rojo, como si no cargara? ¿Me puedes ayudar con eso? Claro. Y eso lo voy a hacer como que a modo de spam o de publicidad. Solo vas a... Aquí, vas en la descripción de esta transmisión, vas a encontrar un enlace que te va a mandar a esta página. Ya, aquí vas a encontrar, digamos, un montón de faces. Ya voy casi más de 400 faces, ¿eh? Son bastantes. No sé qué jugador tengas problemas, pero siempre hay uno que tienen que es un problema, que es el jugador McGinn. Creo que se escribe así. Ahí está, mira. Me dice que es la face número 52. Ok, entonces voy a la face número 52. Voy buscándola. Está ordenado, mira, hasta numéricamente. Más no me podía haber esforzado. Y aquí está, John McGinn de Aston Villa. Solo vas a su opción de aquí. Y una vez hecho eso, una vez ya lo tengas en tu computadora, solo sigues las instrucciones de instalación. Igual esto más detallado no puede estar. Más fácil, imposible, crack. Es la única ayuda que te puedo ofrecer. Y esto es lo hago modo pues, de publicidad. Como ven, hay muchos jugadores. Me quedé en 472 faces. Un montón de faces. Ustedes descargan la face que quieran o de un jugador que les interese. Ya no subo, como les digo, por tema de tiempo. Ya no subo esas faces. Creo que la última que subí fue hace un mes. Pero ahí lo tienen, chicos. Es la página. Ahí hemos subido las actualizaciones. Igual tienen todas las actualizaciones en orden. Vamos, pa, pa, pa. Tienen casi todas. Me falta solo la última, que es la Eredivisie. Pero las tienen aquí igual. Todos los videos en orden. Ahí nomás lo consiguen. Ahora sí. ¿Dónde me quedé, chicos? ¿Dónde me quedé? Ah, voy a revisar las estadísticas de este jugador. Que parece que está bien. 75, 70, pierna derecha, medio. Yo lo voy revisando de esta manera para hacerlo rápido. Ya, potencial. Aquí bajó un punto, 78. Lo reviso rápido. Aquí ya me lo sé de memoria. Defensiva, 65. Robo, 71. Agresividad, 73. Esto bajó un punto. Intercepción, 65. Pase corto, 71. Pase largo, 69. Centro, 49. Aquí hay algo raro. Control de balón. Aquí todo se está bajando un punto. Mira, efecto 61, colocación 58, potencia de tiro 58, está bien eso, tiro lejano, regate, volea, decisión de cabeza, baja un punto, definición, aceleración baja un punto, velocidad también, resistencia 2, fuerza 65, agilidad, salto, reflejo, equilibrio, blah, 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 listo. Listo. La media se mantiene, pero las estadísticas están obviamente... con la última actualización que es del 27 de junio, hace un par de semanas. Está basada ya en el último FIFA y con la última actualización. ¿Qué tal, Hank? ¿Qué tal, mi estimado bro? ¿Hoy sí estás en el liceo o no? De tantas veces que me pasó, me da miedo experimentar. Pues bueno, hay que perder el miedo. Si puedes cambiar el nombre original de la Libertadores y la Liga 2. ¿Cuál es el nombre, pues? El problema es que no se puede cambiar fácilmente el nombre. Yo lo cambio de otra manera. Yo lo cambio en su base hexadecimal. No se cambia aquí en el Creation Master. Tomen muy en cuenta eso. Para cambiar el nombre de algún torneo, tienen que ir a... Está aquí, en la carpeta lock. Y como les dije, está en Spy MX, pero UPD. Cosa que les dije que no me gusta tocar. No me gusta tocar. No sé con qué nombre les salga a ustedes. En el juego obviamente les va a salir normal. La Libertadores, yo me acuerdo, sale Copa Libertadores. ¿Qué más le quieren decir? Copa Libertadores de América. No, viejo. Yo no quiero tocar las carpetas UPD, porque si se dañan, el juego no sirve. El juego se daña. Ya me ha pasado. Y siempre hay que crear un respaldo, obviamente. Cosa que a veces otra vez tengo que volver. Y es como darle un paso atrás. Eso es lo malo de los respaldos. Te desanima un poco. A mí ya me desanimó varias veces. Ok, volvemos al PAOK.
El siguiente jugador es Schwab, este ya está. Constantelias, este igual ya está. Es la joven promesa que les dije. Georgios Vrakas, este no lo vamos a crear. No me parece como que importante. ¿Cómo se llama? Georgios Vrakas. A ver si está aquí. Mira, aquí vivía un jugador, Nicolás Coagliata. Vamos a buscar dónde está. Es un uruguayo. Coagliata. Ah, mira, está en el Cuiabá Sport Club. O sea, dice que está en Brasil. Pero creo que ese equipo no existe. No existe en el juego. Así que, pues, una lástima. Y André Ricardo. A ver, busquemos. Aquí está André Ricardo. No sé si crearlo. La verdad me genera dudas. Tiene una media baja y un potencial bajo. Para mi gusto, obviamente. Yo sí soy muy exigente. Más que todo porque me da flojera crearlos. No sé si crearlos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Creo a ese jugador, a André Ricardo? Eso se los dejo a decisión a ver de ustedes. También hay equipos que no aparece el nombre. Aparecen como team tantos, 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 tantos. A ver qué equipo me dices. Tal vez aquí lo pueda corregir. A menos que no sé en qué video estés vos. Yo te recomiendo que te instales ahí como lo he mostrado en la página. Todos en su respectivo orden. Si lo tienes de esa manera, perfecto. Dice que tienes como que el juego lo más actualizado posible. Pero yo obviamente tengo como que cientos de pasos más. Pero si ven un error, díganme, para que así cuando suba el parche final, lo podamos corregir. Si tienes ahora mismo, no sé, el escudo al menos, ahí en el escudo suele decir cuál es el nombre del equipo, o de qué liga es, lo voy a revisar, y voy a ver si lo puedo corregir, si lo puedo corregir. También me tienes que decir en qué idioma lo juegas, si lo juegas en español de España o en español de México. Eso igual es otro dato importante. Gracias, bro. Sí, hice un respaldo. Quería ver si la data del respaldo era igual que la tuya en la Team Cup. Sí lo está. Nah, ya. No me asustes, bro. Intel de Miami o el Tondela. Yo imagino que dices al Tondela, pero el Tondela ya no existe aquí. Ah, sí existe, pero no está habilitado. El Tondela no está habilitado en ninguna liga. Mira. Liga portuguesa. No está aquí el Tondela. Así que no sé por qué te sale. El Tondela no está. El Inter de Miami está habilitado con su nombre. ¿Ya? El Tondela sí te puedo creer, pero no está habilitado en el juego. Así que tienes la data base muy antigua. Le parece que ni siquiera ha llegado a la liga portuguesa. Así que te recomiendo, actualízate todos los videos en orden. Si no, obviamente vas a tener errores. Porque cada parche en su respectivo orden es una mejor. Imagínate, te vas a saltar del video 2 al video 7. Del video 7 vas a volver atrás, digamos, al video 5. Y otra vez vas a volver al video 10, digamos. No tiene chiste. Lo estás haciendo mal. Porque si tienes que seguir un orden o ciertos pasos, obviamente hazlo en orden. ¿Ya? Muchas veces cometen ese error. Aquí el Inter de Miami me sale que está llenado todos los datos. ¿Ok? Así que, como te digo, muchas de esas cosas son problemas de ustedes y después me preguntan a mí cuando ustedes tienen todo, todo ahí para descargar. Mira, solo descargar e instalar. Yo las cosas que tengo que hacer por que no haya errores. Es mucho más detalloso. Tondela. Tondela, nuevo MX. ¿Qué es el Tondela? Yo solo conozco al Tondela, que es de la Liga de Portugal. Ah, no, imagino que tú lo juegas en el Español de México. Yo me refiero a que juegas con eso. Pero el Tondela no está, bro. No está el Tondela, no está en la Liga de Portugal. ¿Por qué te sale el Tondela? Es porque no lo has actualizado. Ya, así que lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar hasta ahí. Ta, 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 ta. ¿Dónde está? André Ricardo, ok. No lo vamos a actualizar. No lo vamos a crear. No me convence tanto sus estadísticas. Más que todo es por eso. Tyson, ya está. Sivkovic, ya está. Nari. Thomas Murg. Este es un austriaco. Vamos a traerlo. Cuando no saben dónde encontrar un jugador, bien pueden buscarlo en la opción jugador. Van a Murg y Thomas. ¿Ya? Está en el Rapid Viena. En caso, digamos, no encuentren a ese jugador aquí, en la opción jugador, averigüen de qué nacionalidad es, van a By Country, buscan en la nacionalidad que les mencioné, y eso ya les dije, pónganlo en surname, o sea, ordenado alfabéticamente, y lo buscan aquí, donde está Murg, y aquí lo tengo. Miren, es el mismo, y le damos a transferir.
Y listo, solo le modificamos que este es el dorsal número 10. Vamos a descargarle la mini face. Igual la mini face tiene su proceso. Descargar las mini faces de la página de Soft FIFA igual tiene su error y hay que saber cómo corregirlo. Ahora sí, vamos a editarlo. Vamos a verificar, obviamente, desde este jugador parece que nunca ha sido tocado. Lo vamos a actualizar. ¡Tadá! Está bien. Altura 74, peso 77. Pierna hábil, está perfecto. Posición principal ha cambiado. Aquí ya está como extremo derecho. Posición secundaria, extremo izquierdo. Y no tiene posición terciaria. Una tercera posición. Esto lo dejamos en none. ¿Ok? Pueden ir aquí, si no, y aquí ponerlo. ¿Ya? Y listo, ya tomo los cambios. Ahora en potencial 71. Aquí ya les dije, este es el rendimiento medio bajo. Y los skills. 3 estrellas. Y listo. Ya de aquí yo lo voy a hacer un poco más rápido. Robo, agresividad, entrada agresiva, intercepción, pase corto, pase largo, centro, control de balón, visión 65, curva efecto 74, colocación 65, potencia, ay caramba. Potencia de tiro 69, tiro lejano 70, regate 72, volea 65, precisión de cabeza, definición 71. Aceleración 83, 78, resistencia 68, fuerza 65, agilidad 80. Ven, mi mouse ya está mal. Hago un clic y lo toma como doble clic. Reflejo 66, equilibrio 84, precisión de falta 74, penales 59 y listo. En este caso, como este jugador ya fue creado, pues yo ya no le verifico la cara, porque ya tiene su cara, aunque sea un poco antiguo, pero la tiene. No le voy a modificar nada, solo le modifico el contrato hasta 2024. La llegada fue el 5 de octubre de 2020. Y listo. Ya lo tengo aquí, Thomas Morga. No, lo juego en el... ya lo entendí. Pero porque no sé si en el Tondela es que no tengo el juego a la mano. No sé qué Inter de Miami si me aparece así. No te tiene que aparecer así porque ya te mostré. El Inter de Miami está con los datos llenados. Te digo, el juego no lo tienes actualizado. Yo ahorita el juego lo tengo en SpaMX, que es el español de México. Y están los datos llenados. Entonces, el problema está en que no lo tienes actualizado. Cuando tienes esos problemas, mira, de que no te sale el nombre, es porque aquí está en blanco, ¿ya? Aquí, estos específicamente, estos datos, están en blanco. Cuando el jugador te sale team número tantos, 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 es porque estos datos están en blanco, que es el caso del Tondela. Ahí te puedo creer, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? El Tondela ya no está en la liga portuguesa, por eso. Ahora el Inter de Miami me parece un poco tonto. ¿Sabes por qué? Porque no lo tienes actualizado. No lo has actualizado el juego. O lo tienes bien desactualizado o has actualizado y ha sido una versión anterior. Nunca hagas eso. Así que vuelvo al PAOK. Bien. Ya tengo a Thomas Moore. Tengo... Ok, vamos a verificar dónde me quedé. A Thomas Moore. Hicham Canis. ¿Este de dónde es? No, este no debe existir en el juego. Brandon Thomas y Stefanos Tsimas. Vamos a buscar a Tsimas. Creo que es el último jugador. Pero no está. No está Thomas. Stefanos Tsimas. Ah, con razón, pues tiene 17 años. Con razón no está. Pero esta sería la plantilla del PAOK de Atenas. Creo que es de Atenas. No lo sé. Y listo, solo le doy a guardar y ya tengo la plantilla del PAOK. ¿Qué opinas del fichaje de Mbappé al Real Madrid, bro? Dice, ¿qué posibilidad de que llegue al United? No, nunca va a llegar al United. Que están viendo muchas noticias, chicos. No, 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 no vean así, no vean cualquier noticia. Yo en el mundo de fichajes ya no quiero saber. Yo solo espero ya que lleguen los partidos. Porque en caso del Milan ya me está decepcionando las ventas que están haciendo. ¿Cómo van a vender a Tonali? Mira, y tengo que poner a Tonali al Newcastle. Eso más le haremos ya que estoy aquí. Newcastle United. Vamos al Milan. Ay, es que en serio. No puedo creer que traigan a Loftus-Cheek y vendan a Tonali. Increíble. Me duele esto, pero hay que hacerlo. Digamos que sea el dorsal 16. Porque usaba el 8. El 8 más 8, 16. Digamos que tiene sentido. Digamos. Obviamente, creo que firmaba hasta 2028. La llegada es el 4 de julio, lo vamos a dejar en 2020. Le vamos a añadir al equipo
Aunque sea la plantilla suplente, vamos a sacar a Fraser. Tonali, listo. Y... ay, es que en serio, Tonali. ¿Por qué tuvieron que venderlo? Ahí está. Ya está en el Newcastle. Vamos al Milan porque, según vi, el dorsal de Loftus-Cheek era el 8. Yo le puse el 13 porque el 8 estaba ocupado. El dorsal de Loftus-Cheek es el 8. En serio, ¿por qué Loftus-Cheek? ¿Qué le vieron? Increíble. Ya fichó a Mount y el Milan a Pulisic. El Milan todavía no está a Pulisic. Mira. Dicen, obviamente, que tengan algún acuerdo. No quiere decir que ya esté fichado. Voy a confirmar aquí. Mira, siguen el Chelsea. Obviamente tienen conversaciones avanzadas con el Milan. O incluso ya tuvieron conversaciones. Eso no quiere decir que ya sea del Milan. O que sea un fichaje. Ya viste con Marcus Thuram. El Milan ya lo daba por hecho, incluso hasta Kamada, que es agente libre. El Milan hasta ahora no lo ha fichado. Kamada ni Thuram. Kamada sigue agente libre y Thuram se fue al Inter. Fratesi, el Milan estaba interesado, pero nada. Yo te digo, espera hasta que el anuncio sea oficial, viejo. Yo les digo, les recomiendo, en serio, espérense. Yo por muchas veces apurarme, hice fichajes innecesarios. Y después eso he tenido que subir. Y después me llegan, pero este fichaje no se dio, este fichaje no se dio. Después soy yo el que tiene que, pues, aguantarse esos comentarios. Liga Arabia, ¿vas a actualizar? No. No, viejo. Hay mucha arena. Me va a entrar arena a los ojos. Muchos jugadores se han ido, obviamente, porque nunca he tocado esa liga. Y creo que nunca nadie ha tocado esa liga desde los Modding Ways. Así que no. Me va a entrar arena a los ojos, crack. No, no voy a tocarlo. Bien, ya están actualizados estos dos, tres equipos, Aix de Atenas, Panathinaikos y el PAOK. Me hubiera gustado el Olympiacos, pero no sé por qué no está. Vamos a buscar. Olympiacos. ¿Por qué no está el Olympiacos? Ah, ya está. Oh, no, pero no es esto. ¿O sí? No es esto. Hay, pero solo creados por la comunidad. No me gusta, mira. JC Ride comenta. Es que son creados por la comunidad, ya les dije. Los jugadores... equipos modificados por la comunidad son bastante rotos. Desconfío yo mucho de la comunidad. Ya, mira. Hay alguien que le metió al Olympiacos puro 80 de media. Tanto ataque como medio campo como en defensa. ¿Quién hace eso? Pues obviamente un fanático, ¿no? Alguien que sí le va al Olympiacos. Por eso no me gusta editar con base a la comunidad. Obviamente sirve como guía. Pero no más allá. No, pero eso prefiero no tocarlo. Emir se está armando muy mal. Tonali era un jugador... exacto. Es que los dueños... yo veo que los dueños son tipo algo como el Dortmund. O sea, crea buenos jugadores, pero después son para venderlos. Ya viste el caso de Bellingham. Obviamente sacaron buen dinero, no es que no. Es la venta más cara que tiene el Milan. Pero si desarmas el equipo, ¿qué le va a quedar? Después le van a estar diciendo Pioli out. Saquen a Pioli. Cuando el equipo se está desarmando. ¿Pioli con qué va a trabajar? Pioli hizo maravillas con una plantilla bastante deficiente. No pudo hacer... y aún así incluso ganó una liga. Incluso se clasificó a Champions después de varios años. Creo que fueron después de 8 años. Pioli hizo lo que pudo. Pero yo digo, no creo que pase esta temporada. Tampoco le están dando muchos fichajes. ¿Quién quiere a Junior Mesías? Mira, sigue aquí. No tienen aún media punta. Esperaba que llegue Kamada, pero hasta ahora no ha llegado. Sigue Selemakers. Sigue Origi. No puedo creer. Lo que se habla es que Morata vaya a llegar, pero... ¿creen que Morata le solucione? Se habla de que puede llegar, porque Giroud necesita un cambio. Ya Giroud ya es mayor. A ver, pero listo, chicos. Prácticamente así se edita un equipo. Prácticamente es de esa manera. No es tan complicado. Obviamente les hice como que una versión rápida. Porque el PAOK ya lo tenía casi editado. Ya lo tengo de esta manera. Vamos a verlo dentro del juego. ¿Cuánto de media tiene? Se me olvidó subirle el volumen. ¿Por qué no me dijeron que se... yo estoy escuchando la música. Se me olvidó que le bajé. Ok. Yo estoy escuchando música y ustedes solo escuchando mi voz.
Ay, pero este logo tiene copyright. Caramba. Me van a bajar el directo. Esa intro tiene copyright. Y vamos a ver el PAUK con cuánto quedó. Pa, 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 ¿dónde está el resto del mundo? El resto del mundo, aquí está. Aelaek de Atenas. No tiene, tiene buenos jugadores, no es que sean malos. Este equipo, Aek de Atenas. Tiene buena media, 72, 74, 72. Pues les digo, les va a dar pelea. Después era el Panathinaikos. ¿Dónde está el Panathinaikos? Aquí está. Este es como que el segundo mejor, 72, 73, 71. Obviamente hay que actualizarle los kits. O les ponemos los kits, chicos. Tal vez los tenga. Si gustan eso, más editamos y con eso cerramos el directo. ¿Quieren que les muestre cómo hago los kits? O bueno, cómo lo modifico. Ya tengo yo las texturas. O las plantillas. Y aquí está el PAOK. 72, 72, 70. A esos tres equipos griegos podemos terminar de ponerle kits y ahí ya terminamos el directo. Tal vez en Soccer Gaming exista los kits. Ahí también les puedo enseñar cómo ustedes pueden poner sus propios kits. Obviamente tiene que estar en Soccer Gaming. Y si es posible lo más actualizado. Pa, 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 pa. Ahí está. Son esos jugadores. También le tenía que poner Miniface. Me olvidé ese detalle. Lo bueno es que para poner Miniface no es necesario tener el juego cerrado. Pero yo lo recomiendo en mi caso porque necesito sí o sí el Photoshop. Así que voy a cerrar el juego. Pa, pa, pa. Bien, en caso de las 6 es súper rápido. Vamos aquí al AEC de Atenas. Vamos a arrastrar todo esto, este programa que es el XN Convert. Y lo vamos a arrastrar todo ahí para que se abra y ya tenga los archivos guardados. Oye, bro, entonces será el último parche definitivamente, ¿sí? Para mí ya es bastante. Te consume mucho más que el tiempo, también la energía. Ok, PNG. Ya, les recomiendo convertir a PNG. Vamos a convertir, listo. Estas minifaces las eliminamos. Documentos, minifaces convertidas. Y listo, aquí ya tenemos en formato PNG. Pero va a ocurrir un error. Que cuando carguemos esto aquí, este es de la EC. Y cuando carguemos esto aquí, digamos, algunos van a salir con manchas blancas. Ya es porque no ha cargado aquí bien. Vamos a cargar la de Sichan Stankovic. AEC de Atenas. Bueno, este sí salió bien. Vamos a seguir hasta que salga uno con error. Dimitris Corbelis. Busquemos aquí. ¿Dónde está Corbelis? Corbelis, Corbelis, Corbelis. Oye, ¿no está? Oye, ¿no está? Ah, ya. Este, si no me equivoco, se fue al Trabzonspor. Lo tengo aquí porque es un fichaje del Trabzonspor. ¿Ve? Está aquí. Dimitris Corbelis. Mira, ahí está. Hasta el momento estas minifaces no tienen errores. Vamos a, ahora sí a Tzabelas. Giorgio Tzabelas. Bien, no hay. Ah, sí hay. Mira, aquí en la nariz tiene una manchita blanca. Lo que hay que hacer con esto es simplemente abrirlo en Photoshop. Y después solo hay que guardarlo. Nada más. Solo hay que guardarlo. Así que eso, por eso cerré el juego, porque el tener el juego abierto, tener una transmisión, tener el Creation Master, tener el navegador, el reproductor y el Photoshop más abierto, hace que la computadora se me haga lenta. Por eso he cerrado el juego. Si no, pues les iba a mostrar que no afectan en caso de las minifaces tener el juego abierto. Ahí tranquilamente toma el cambio. Veleme un rato. Que me han llegado mensajes hace rato. A su madre, qué huevada. Ve hasta, ya tengo más gastos. Vale, bien, como vieron, ya cargó aquí. Lo único que hay que hacer es guardar como y sobreescribirlo. Y listo. No sé si aquí vean, hay una manchita en la nariz. ¿Ya? Va a desaparecer cuando carguemos esto. Y listo, desapareció. Ahora sí la nariz está oscura. Obviamente es la sombra. ¿Ya? Y yo lo que hago para hacerlo mucho más rápido es selecciono todas las minifaces y hago lo mismo que hicimos ahí. Las mando al Photoshop.
Y aquí el atajo para guardar como es mayúscula, o sea, Shift Control S. Ya, yo voy a presionar eso y lo voy guardando rápido. Como les digo, yo así me ahorro bastante tiempo. Y vamos haciéndolo más rápido. Como ven, trato de ahorrar el máximo tiempo posible. Como les dije, solo editar la plantilla me toma al menos una hora. Y eso sin contar las minifaces. Las minifaces siempre las hago al final, pero eso es unas 2 o 3 horas cuando actualizo toda una liga. Porque siempre se me olvida descargar unas minifaces. Y tengo que estar buscándolo, volviendo a descargar, convirtiendo, abriendo en Photoshop. Y listo. Ahora sí ya puedo cargarlo todo en el Creation Master. Me quedé en Mythoglou, ¿verdad? Bueno, me quedé en Sabelas. Vamos con Mythoglou. ¿Dónde está Mythoglou? Mythoglou. Ahí está. Después está Athanasiadis, este que jugaba en el Sheriff, el que le hizo el paradón al Real Madrid. Volvió al AEK. ¿Dónde está Johnson? Y ya me estoy quedando ciego, chicos. Eso es lo malo. Tener tanto tiempo la vista en la computadora te deja ciego. Galanopoulos. Después Lazaros Rota. Ahí está, ese es un jugador nuevo creado. Levi García de Trinidad y Tobago. Me sorprendió las estadísticas que tiene este jugador. Tiene un potencial de 80. Y la velocidad que tiene es enorme. Tiene fuerza, tiene salto. Tiene hasta cabezazo. No tan bueno, pero tiene. Oye, este jugador me sorprendió bastante. Es de Trinidad y Tobago. Y, no, y como vieron, yo no me invento las estadísticas. Son basadas en el último FIFA. Basadas en FIFA 23. Mijat Gacinovic. Niklas Eliasson. Después Amrabat, Norlin Amrabat. Después Paolo Fernández, de español. Petros Mantalos, ¿dónde está? Aquí está. Después Sergio Araujo, de argentino. Después Steven Suber. Aquí está. Y Van der Vert. Y listo, vamos a ver qué jugadores me olvidé. Espero que ni uno. Creo que me olvidé de Sidibé, pero ya tiene una face, una mini face. Y listo, ya estos jugadores ya tienen. Así de simple. Murió la pelota, pero se agradece todo el esfuerzo, crack, mis amigos, y yo disfrutamos de tus partes. ¿En serio con tus amigos juegas? Vamos varios torneos de FIFA 15, no gané ninguno, pero las risas no faltaron. ¿En serio? ¿En dónde hacen torneos, bro? Yo imagino que en persona. O sea, un torneo personal, o sea, donde van todos. Ay, bro, en serio. A ver, si cuando hacen un torneo, graban al menos o hacen un resumen. Me gustaría verlo. Me gustaría ver esas risas. ¿Puedes mostrar a los equipos resto del mundo que has actualizado? No actualicé muchos, solo actualicé el Club Libertad de Paraguay. No me acuerdo. No son muchos. Estoy tocando estos 4 equipos griegos. Ah, bueno, son 3. El Olympiacos no está disponible. Ah, no me acuerdo, bro. ¿Dónde está el resto del mundo? A ver. Está el PAOK, el Panathinaikos. El Sheriff no he tocado, quería tocar, pero no estaba en el juego. El Victoria Pilsen estaba tocado ya. A Libertad sí lo toqué. Miren. De los pocos equipos sudamericanos. Después quería tocar el Olimpia, si no me equivoco. Creo que no lo toqué. Bueno, no lo toqué. Quería tocar el Olimpia. Ah, toqué también a Bolívar.
como ya se metió en octavos. Y al Die Strongest igual le actualicé. Igual le actualicé. Que lo que no me gusta de eso, de actualizar estos equipos sudamericanos, es que hacen muchos fichajes. Eso es lo malo. Ah, antes intenté crear al Caracas. Intenté, pero no pude. Me aburrí, la verdad. Igual a Independiente Petrolero, intenté crearlo, pero como les dije, me aburrí. Después, creo que son todos. Ya vieron que antes ya creé al Alajuense y al Olimpia. Pero este es de... Ay, ¿de dónde es? Creo que es de Honduras, no me acuerdo. ¿De dónde es? Así es de Honduras. Ah, también al Motagua. Ah, creo que son todos. Creo que el Nacional igual... Ah, no, este no lo toqué. No, esos son los que... he modificado. Quería igual editar al Ferencváros. Pero a ver si se da la oportunidad. Después, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Pa, 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 pa. ¿A quién estaba editando? Al PAOK. Y hacemos el mismo procedimiento. Y para no perder el tiempo, pues simplemente vamos a convertirlos todos. Y los vamos ya también a mandar directamente a Photoshop. Así ya no estamos cargando y viendo si tienen manchas o no tienen manchas. Y listo. Así lo cargamos directamente. Y tratamos de reducir todo ese tiempo. Zipkovic. Cachito. Ahí está mucho mejor. El chico, ya tengo que salir. Ya van a ser las 3 de la tarde. Y tengo que dirigirme a otro lado. Aparte que mira, también que voy a tener menos tiempo porque a mi casa le van a hacer modificaciones. Y ya no voy a tener mi trono. Ya no voy a poder ni editar. Les digo que a veces de tanto editar también te aburre, no es que no, pero lo que te lo mantiene emocionante es saber mucho más del mundo del fútbol. Eso es lo que lo mantiene emocionante. Por eso a mí me gustó editar equipos desconocidos o ligas no conocidas. Obviamente cuesta, no es que no. También llega un punto donde te aburres. Pero lo que lo hacía interesante es descubrir nuevos talentos. Eso es lo que lo hacía interesante. Lo malo es que, digamos, de tantos nombres que tienes, se te olvidan al momento de querer fichar. Jóvenes promesas, se te olvidan. Ok, Brandon Thomas. Vamos a poner su miniface. Vamos a la carpeta del PAOK. Aquí está PAOK. Y listo. Kotarski. A este le cambiamos la ID. Douglas Augusto. Este jugador lo creamos. No, no lo creamos. Ya existía. Solo lo modificamos. Felipe Suárez. Yanis Konstantelias. Yanis Michailidis. ¿Verdad? Michailidis. ¿Dónde está Michailidis? Al noruego Nasberg. ¿Dónde está Nasberg? Aquí está. Iván Nasberg. Estamos modificando. Mira, este es de cuando era joven. Mira. Ahora, ¿cómo va a cambiar la miniface? Ahora se ve más viejo, más maduro. Ahí está. Ahora Joan Sastre. Narey. Khaled Narey. Koulierakis. ¿Dónde está ese jugador? Eso es lo malo de los nombres raros. No los encuentras. Este Koulierakis igual no está malo. Tiene como que buena media. 67 y potencial de 79. Me parece buen jugador. Aparte que creo que tiene 20 años. Liratsis. Lucas Taylor. Este llegó del Shakhtar. Llegó del Shakhtar al PAOK. Quizá Nelson Oliveira. Yo lo mantengo porque este equipo todavía no fichó delanteros. Cuando fiche, lo voy a botar.
Rafa Suárez. Squab. Ahí está. Ingason. El islandés. Thomas Murg. Vieriña. ¿Dónde está Vieriña? Yo me acuerdo. Este antes era convocado por la selección de Portugal, Vieriña. Y Sivko Sivkovic. Hay dos Sivkovic. Uno es extremo y el otro es portero. En este caso, editamos al portero. Vamos a ver si nos falta alguna miniface. No, tenemos todas las minifaces. Perfecto, así se cargan las minifaces. Y vamos a... con el último del Panathinaikos. Antes, ahí está. Vamos a convertir todo. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, mi estimado bro? Alianza, no, no está editado. Tampoco cristal. Convertir, cerrar. Eliminamos esto. Minifaces convertidas. Ay, caramba. Cortar. ¡No! ¡Su madre! Otra vez cortar. Es que mi escritorio se va a llenar de todas esas minifaces. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Panathinaikos? Hay que pegarlo. A su madre. Está, al menos desaparecieron. Quiero que sepa que aprecio mucho trabajo. Lo quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto pesa el parche en total? Ya tener todo instalado, pero el problema es que el mío no va a ser total como tú lo vas a tener. Obviamente yo tengo muchas más actualizaciones que las que ustedes tienen, pero pesa arriba de 30 gigas, ¿ya? Yo tengo muchas más cosas todavía. Mira, pesa 30 y sigue subiendo. Yo digo, debe, a mí máximo 35 debe pesar. A ustedes les debe pesar 32. En mi caso es 34 gigas. A ustedes les debe pesar como unos 32, 33 gigas. ¿Ya? Yo tengo más actualizaciones. Incluso yo voy modificando mucho más antes de subir los archivos. Yo tengo muchas más actualizaciones. ¿Ya? Así que pesa eso. Te debe pesar unos 32 GB, 33 máximo. A mí me pesa 34. Ya. Ahora sí, Panathinaikos. Está Panathinaikos. Ahora sí vamos a cargarlo en el Photoshop. ¿Qué tal, Juané? Ah, mira. Ah, cierto, eres nuevo, bro. Eres el que comentaste en el short, en el primer short que subí. Es él, ¿verdad? O tal vez ya ando confundiendo. ¿Por qué no vas a seguir, bro? Porque consume tiempo. Como ves, mira, estoy editando. Y no sé cuánto llevo de directo. Y edité medio equipo. Pero obviamente fue con intención de explicarles. Por equipo, editar un equipo me toma al menos una hora. Solo el equipo, solo la plantilla y sus estadísticas actualizadas. Obviamente le faltan minifaces, le faltan kits, les faltan faces, muchos más detalles que consume mucho más tiempo. Y yo ya me tengo que enfocar en otras cosas. Aparte ya no me puedo seguir gastando los ojos. Ya llevo más de 3 años. O al menos 3 años, no sé cuánto ya llevo. Sí, yo creo que ya son 3 años en esto de los parches. Ya me gasté bastante los ojos, la espalda. Y bueno, ya también quiero tomar otro rumbo. Obviamente yo voy a actualizar el juego, pero va a ser para mí. Y listo. Así trato de ahorrar más, bastante tiempo. Así vamos al Panathinaikos. Al de los panas. Ah, no, este es Panaitólicos. Este es Panathinaikos. Busquemos a Pangouras. Pangouras. Aquí está. Achilleas Pangouras. Bien, vamos a Panathinaikos. Pangouras. A Cherin. Si no me equivoco, este es albano. Ah, no, ese es esloveno este. Hay un albano. Aitor. Alberto Brignoli, Truliet, Schenkelbeld, Verbic, ¿dónde está Verbic? Benjamin Verbic, de la selección de Eslovenia.
Vamos con Bernard, el ex Everton. Cristian Ganea, el rumano. Yanidis, miércoles, que no sé cómo se llama. Este parece que es bueno igual. No está mal su potencial. La media me gusta, 71. El potencial, 77. Pero siento que puede romper su potencial. Lo siento. No es que yo creo que va a ser así. Pero siento que en un equipo adecuado puede superar el potencial de 77. Bajianidis. Kotsiras. Giannis Kotsiras. Magnusson. Otro islandés. Ordur Magnusson. Juancar. Kleinsheiler. El húngaro. Laszlo Kleinsheiler. Rubén Pérez. Después está Sebastián Palacios. Yuri Lodigin, algo así se pronuncia. Y Seca. Seca. Vamos a ver. Aquí creo que debería haber un jugador sin miniface. Ay, caramba. Es Mancini el que no tiene que tener miniface. Ve, ahí está Mancini. Ahí está. ¿Quién no tiene? Ah, Kokai. Él igual es otro que no tiene. A ver si le buscamos. Es Daniel Mancini, el argentino. A ver. Mancini. Oh, me duele mi cuerpo, cracks. Me duele. Vamos a ver si encontramos una miniface. No una miniface, sino al menos una foto. Puede ser esta, para hacerle una miniface. Que está de lado y eso no me gusta. ¿Hay otra? Ahí está. Esta ya parece miniface, pero no es tan reciente. Vamos a usar esta. Le vamos a hacer una miniface a este jugador, a Daniel Mancini. Yo creo que es él. Se parece bastante a todas las fotos que me muestra. Vamos a hacer una mini face rápida. Ok, vamos a crearlo en tamaño 180x180. Una resolución de 120. Para que sea un poco claro, nítido, obviamente va a descoordinar con los otros. Vamos a crear un poco rápido. Esta vez no tengo guía. Debería tenerlo.
Ahora sí, ¿me escuchan o no se me escucha? Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Verdad? Es que... ¿Dónde está? Ok, ahora sí. Aquí me sale que sí. Lo siento, chicos. Me llegó una llamada. Y pues bueno, tenía que contestar. Así que mientras contestaba también avancé un poco en la edición. No les expliqué mucho lo que hice, pero va así la cosa. Solo le añadí la mini face de Daniel Mancini. Mancini Daniel. Ahí está. Lo modifiqué dos veces porque la cabeza se veía pequeña y se veía mucho más los hombros. Detalle que a mí me parece un poco importante, ya para que coincida con las demás mini faces. Mira, no se le ve mucho los hombros y la cabeza casi está casi del mismo tamaño con todos. Detalle es que, pues, no sé, a veces siento que coordinan y descoordinan. Pero bueno, son pequeños detalles. Ahora sí, Juane, Juane, ¿verdad? Me recuerdas a Juanelo, al microfonista que vamos a despedir mañana. ¿Qué opinas de la nueva regla de fuera de lugar? La verdad, si no me equivoco, la nueva regla es que todo el cuerpo tiene que estar delante del jugador para quedar en fuera de juego. Yo creo que Morata está feliz. No se me ocurre otro. Morata lo veo feliz. Ya veo que va a ser la competencia directa de Haaland para el Balón de Oro. ¿Qué tal, Jaciel? Pues... ya tengo a los tres equipos, obviamente con respecto a plantillas y minifaces. Al Panathinaikos, AEK y al PAOK. Tres equipos griegos para la conference. Para el proyecto conference. ¿Dónde está el PAOK? Aquí está. Listo, una vez teniendo eso ya elimino los... o las carpetas. Listo. Porque ya las tengo aquí. Y puedo buscar los respectivos kits para que lo vayamos modificando. No sé si la ID coincida. La ID o ID, como la quieran decir. El PAO que es el 393. Si no me equivoco, ese sí coincide. Hay equipos que no coinciden con la respectiva ID. EVES 393. Así que vamos a ver si tengo los kits. Es esto de la temporada pasada al menos y no, no tengo, tengo hasta del Olympiacos, así que vamos aquí al 393. Aquí sí deben de, sí deberían estar 393. Aquí está local, visitante, portero. El de portero es bien raro. Pero tiene esos tres kits el PAOK, ¿verdad? Ve, aquí está. Pero los mini kits yo los hago, no, no me gusta tanto descargarlos de ahí. Vamos a modificarlo, porque hay que añadirle escudos. Control C, control B. Y me gusta a mí, pues, ay, ¿qué pasó? Ay, qué joder. Tengo el Format Factory. Ya voy a desinstalar antes el Format Factory porque me va a quitar tiempo. ¿Cómo se desinstalaba programas? A panel de control. Voy a desinstalar un programa que tengo. Ya, de momento. Es que cuando aprieto clic derecho me sale opciones del Format Factory, programa que solo uso de vez en cuando. Y me quita espacio. ¿Dónde está? Aquí está, Format Factory. ¿Puedes enseñar cómo crear los balones en otro video tutorial? Nah. No creo balones, ya les dije. Yo no creo, solo convierto. Ahora está balón de oro, literal. Ya lo vi compitiendo con Haaland y con Mbappé. El mejor tercer delantero que va a haber. Ya me están llegando mensajes. Dime un rato. Pe, 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 pe. En lo que desinstala es.
Ay, no, ¿qué pasó? Listo, que desinstale. Ya, ¿en qué me quedé? Ese es el... Uy, olvidé qué estaba haciendo. Ay, ya, estaba desinstalando eso y... Voy a decir, ¿tanto tarde en desinstalar? Es un convertidor. Es el PAUK. Ahí está, ¿ven? Lo que quiero aquí es dar a propiedades y cuando tenía el format factory no me dejaba eso. Lo que yo hago es pues nombrarles todos. Polera local. Polera visitante. Polera portero. En ese sentido soy un poco ordenado. Al textures y vamos a los shorts. 393, la ID del equipo del PAUK de Atenas. No, bueno, no sé si es de Atenas. Ay, caramba, este es Puerto Local. Puerto Loca. Corto visitante y corto portero. Y listo. Le vamos a poner escudo porque en aquí ni uno tiene. Primero con los de la polera. Ok, esto ya lo eliminamos. Esto también. Vamos a ver. Esta es la polera visitante. Vamos a buscar alguna guía. Ok, esa es mi transmisión. Hawaii PAUK. Este es el kit visitante del PAUK. Es el escudo normal, por lo que veo. Escudo PAUK PES. ¿Por qué de PES? Porque pues se ven geniales. No importa, ambos se ven iguales. Y porque están en formato PNG, por eso también. Esa PAUK, listo. Vamos a usar ese escudo. Le eliminamos el perfil incrustado. Listo, copiamos esto. Y lo vamos a pegar aquí. Ay, 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 ay. A ver, deme un rato, deme un rato. Vamos aquí. Les dejo esto, chicos. Tengo que eliminar algo de mis atajos. Porque si no, voy a terminar la transmisión y sin darme cuenta. Ya, denme un rato. A detener la transmisión. Ah, ya, es F7. Ah, ya, creo que eso ya lo cambié. Pero igual voy a eliminar todos los atajos. Porque capaz si me termino silenciando sin darme cuenta. Y listo. Listo, creo que ahora sí. Ahora sí, vean mi pantalla. Espero no se caiga el directo sin darme cuenta. Porque voy a estar haciendo esto en vano. Y bien, el tamaño parece adecuado. Obviamente viene hasta aquí para que coincida. Come alive. Y listo. Me parece el tamaño adecuado del escudo. Vamos a guardarlo. Sobrescribimos. Polera visitante. Hacemos lo mismo. En este caso solo es añadir escudos. Ya más bien, estos escudos ya tienen logo. Pero hay que alinearlos bien. Porque mira, en el caso de la polera local, coincide muy bien. O sea, está alineado perfecto con el logo. No me acuerdo qué logo es este. No me acuerdo, pero está con el logo del pecho derecho. Y en este caso no, mira, aquí el logo o el escudo está muy al centro y el logo está mucho más al costado. Pues hay que alinearlo un poco mejor para que coincida. ¿Cómo lo alineo? Pues ojo de buen cubero, chicos. Yo lo calculo así. Ya. No voy a decir que es práctica porque no siempre sale bien. Me gustaría poder alinearlo mejor, pero... Bueno, pierdo más tiempo. Creo que ahí está bien. Está al ojo de buen cubero, chicos. Al cálculo. ¿Dónde está Axel? Él ya tenía que decir su línea.
Se perdió. Listo. Prueba portero. Control C. Y control B. Y esto igual hay que alinearlo. Ahí, ahí. Y el escudo igual. Creo que ahí estaría bien. Vamos a buscar la polera de portero. Si usa el mismo... Ve, usa el mismo escudo. Ahí está. Y hacemos lo mismo para los shorts. Pero aquí hay una regla un poco importante. No, yo le digo un poco porque al final ustedes pueden usarlo a criterio. Este ya tiene corto visitante. Ya, vamos a usar el corto visitante de muestra, incluso para mostrarles esa regla importante. Ya, abrir. Ok. Para el short hay que hacer una pequeña modificación. Incluso hasta le vamos a cambiar el escudo. Ya como ven, no coincide, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer, en este caso en los shorts, siempre hay que anchear el escudo. No sé por qué, pero siempre que lo he visto, hay que anchearlo. En todos lados, todos los creadores de kits, he visto que lo anchean. Entonces dije, bueno, debe ser por algo. Yo al final nunca sentí la diferencia. Pero bueno, ahí está. Esa es la regla, hay que anchearlo un poco. No sé cuántos píxeles. Yo entiendo que pues, en el juego se nota. Ya, listo. Hacemos lo mismo. PNG con el short local. Y hacemos lo mismo con el short de portero. En este caso, creo que hay que bajarle un poco. Y un poquito ahí, a la derecha. Ahí. Y va de esa manera. PNG. Ok, perfecto. ¿Usas PC de mesa o portátil? Obviamente PC de mesa. ¿Quién usa portátil? Aquí, ¿quién es el pobre? Guiño, guiño. Está bro, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Dani? Ah, ¿eres otro Daniel? Ah, mira, antes de ti estuvo igual otro Daniel. Pero vamos bien con la edición. Ahora vamos con los mini kits. Vamos a hacerle los mini kits al Pauk. Yo tengo aquí la ubicación. Aunque no me fijé qué tipo de cuello es. Vamos a verlo un rato. Vamos a ver qué tipo de cuello usa para crear los mini kits. Ya tenemos aquí los kits del Pauk. Le añadimos escudo. ¿Qué tipo de collar es? Parece el 0. Este parece el... ¿El 0? Parece el 0. Este es el 0. ¿Todos son ceros? Vamos a verlo. Este parece también el 5. Es que yo uso los que hay, existen en el juego. ¿Ya? Y los collares disponibles son estos. Hasta el 15. Bien puede ser este. Pero lo que no me gusta es que tiene tipo cuello elevado. Algunos le dicen cuello de tortuga. A ver, otro. Los más comunes son el 0, el 7, el 8, el 11. Son los más comunes. Podría intentar usar el 13. A ver, vamos a ver. ¿Ve? ¿Se parece al 13? ¿Viene el 13 o viene el 0? Vamos a usar uno de los dos. Vamos a ver el de visitante. El de visitante es el 0. Y el de local igual es el 0. ¿Eh? No estoy loco, chicos. No estoy loco. Solo así averiguo qué tipo de collar es. Personal, creador de mini kits y collar 0. Balones, convierte los balones en otro video tutorial. Nah. Te dije, no me gusta que me pidan. Hoy no. Hoy no, tranquilo, bro. Hoy no en público. A ver, ya. Lo que hay que hacer es fácil. Solo vamos hasta aquí.
Le damos clic a este cuadradito, doble clic. Ya, recuerden tener aquí en esta opción, el de las flechas en forma de cruz. Ya, si lo tienen aquí, no van a poder dar clic derecho. Ya, tienen que tenerlo aquí. Después le dan clic derecho sobre la playera o la polera. Después le dan, a ver otra vez, eligen la opción del medio donde dice materiales. Le dan aquí en difusión, le dan clic derecho, o perdón, clic izquierdo y editar textura, clic izquierdo. Y le sale aquí la textura. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Es cargar los kits. En este caso, solo de local y visitante, que es el cuello número 0. ¿Ya? Así que vamos a cargar, copiar y vamos a pegarlo. Como ven, a ver. ¿Ya? Aquí van a ver dos líneas. Bueno, van a ver estos cuadritos negros, ¿ya? Es lo que la mini face o el mini kit reconoce. Todo fuera de ello, no lo va a reconocer. Mira, yo voy a pintar aquí y no lo va a reconocer. Mira, aquí sigue. Va a seguir como puro amarillo. Mira, sigue normal. Pero, ¿qué pasa cuando yo pinto donde está dibujado con estos cuadritos negros? Mira. Es porque, mira, aquí ya está. Ya reconoció que está blanco. O sea que reconoce prácticamente el mapeo donde está con esas líneas negras. Por eso aquí hay una doble línea amarilla para que reconozca esta manga. Porque si no, no lo reconocería. Y como en este caso no afecta nada, porque está igual negro, no hacemos ninguna modificación. Ahí hay que ingeniárselas a veces. Y para guardar esto, pues simplemente archivo, guardar. Ahora hay que guardarlo en formato PNG. ¿Guardar cómo? PNG, vamos a la carpeta PAOK. Y aquí le pongo local. Y hacemos lo mismo. Ah, ¿dónde está? Polera local. No, ah, bueno, no importa. Y bien, como la manga también es blanco, no va a afectarme mucho. No tiene como que el puño negro. Listo. Ahora digamos, ¿por qué guardo aquí? ¿Por qué le doy archivo guardar y en el otro guardar? ¿Saben por qué? Porque aquí no va a tomar el cambio. Mira, no está tomando el cambio. Lo que hay que hacer aquí es guardar y recién va a cambiar aquí. ¿Ya? Guardar como. PNG. Escritorio. Ay, perdón. Kenpauk. A su madre. Este era el de... Ya, le cambiaremos a este visitante. Y a este, ahora sí, local. Me equivoqué, lo siento, chicos. No, soy el mismo. Ah, con razón, Daniel, pero ¿por qué dos cuentas, eh? Ah, espero que hayas dejado tu like con tus dos cuentas. Si no sirve. Si no, el directo se te va a cortar ahora mismo. ¿Qué componentes tiene tu PC? Mi PC es una i3 de octava generación. Yo esto siempre lo voy a aclarar. Antes, cuando empecé el canal, tenía solo 4 GB de RAM y me daba para hacer transmisiones y me daba para, o sea, transmisiones del juego, o sea, teniéndolo abierto, me daba. Y para tener el juego abierto tenía que tener el OBS, que es este, y tenía que tener el juego. Así que eso es lo bueno de tener una, o sea, una PC de escritorio, que te reconoce mucho más fácil los programas, aunque sean algunos pesados. Obviamente le exigía demasiado mi memoria RAM. Ahora tengo 12 GB de RAM y tranquilamente puedo manejar estos programas. Claro, sin exigirle tanto a mi computadora. Quiero comprar uno bueno y barato. Uf, ahora mismo... No, pues depende mucho del presupuesto de cuánto sea barato para ti. ¿Puedes hacer un parche de la MLS, bro? No creo. No creo que pueda. La MLS tiene... pues muchos equipos, es como una Liga Argentina 2.0. Eso es lo malo de la MLS. Y vamos a usar el collar 0 ya, porque se parece, solo que no tiene esa liga de abajo. Ok, para los mini kits de portero está aquí, ya, es la segunda opción. Hacemos lo mismo, vamos a este cuadrito. Hacemos lo mismo, te edita textura, eso ya me lo sé. En este caso no se modifica nada. ¡A su madre! ¡No! Oye, no guardé el... Ay, ya, chicos, ¿por qué no me dijeron?
Oye, el uniforme de portero no tiene el escudo. ¿Por qué nadie me dijo? Chicos, ve, están más distraídos que yo. Ya, vamos a usar esto de base para calcular el tamaño. Bueno, para calcular el tamaño del escudo. A ver. Ahí. Y creo que está bien ahí. Y listo. Guardar como PNG portero. Y esto lo eliminamos. Esto vamos a combinarlo. Ahora sí. Control C. Y ok, y lo pegamos aquí. Ya saben, esto hay que guardarlo. Y esto lo vamos a guardar. PNG, PAOK y portero. Y listo. Listo, chicos, ya tenemos los tres mini kits. Lo que hay que hacer, pues, es ponerle el nombre adecuado. Yo la verdad no me sé el nombre. Siempre quise aprendérmelo, pero no tengo tan buena memoria. Cualquier equipo. Vamos al Alania Sport. Vamos a copiar el nombre de cualquier mini kit. Lo vamos a pegar en el de local. Y aquí lo que vamos a cambiar es la ID del equipo. 393. Y el 0 es la polera local. El 1 es visitante y el 2 es portero. Así que copio esto. Ya, vamos a hacer lo que les dije hace un rato. Vamos a cambiarlo esto al 1, que es la de visitante. Y esto al 2, que es la polera de portero. Lo que les dije, no se olviden. Ya, vamos a esto al XN Convert. Le vamos a dar a formato DDS. Convertir. Y listo. Esto lo elimino. Hay documentos. Aquí es donde termina de convertirse. Y listo. Van a verlo aquí en el Creation Master. Vamos al PAOK. Van a ver con qué mini kit aquí me va a salir. Miren, me sale con uno de líneas múltiples, tipo chompiras. Y vamos a esta ubicación. En Data, UI, IMG Assets y Kits. Ya me lo sé de memoria yo, chicos. Y aquí copiamos, reemplazar. Listo, ahora sí vean aquí, lo que hay que hacer aquí es refresh y listo, ya cambió el mini kit. Eso es todo. Eso quiere decir que ya tengo los mini kits. Ahora lo que hay que hacer es, a ver, bien, es uno normal. Vamos a usar, perdón, perdón, perdón. Vamos a usar este parece bien. Vamos a usar este igual, de guía. Obviamente le vamos a cambiar la ID. 393. Y vamos a usar este programa, el RX3 Master, ¿ya? ¿Por qué no uso el Creation Master? Porque creo que el juego se colgaba. El juego, el Creation Master se colgaba. Ah, no, eso era cuando creabas uno de cero. Ah, no, no me acuerdo. Ya, pero lo que vamos a hacer es, obviamente, importar los archivos, ¿ya? Polera local. Por eso nombro los archivos. Y corto local. Y listo. Le doy a Save. Y lo cierro. Antes voy a la ubicación de los kits. Cyan Assets y Kit. Aquí exporta el juego ya. En esta carpeta. Pero el juego lo reconoce en la carpeta K16. Aquí están todos los kits. Pero el Creation Master lo exporta aquí. La carpeta Kit. Así que aquí solo voy a cargar. ¿Y dónde está? PAOK. Y esto. Y como ven, ya se modificó. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esto vamos a modificar el collar 0. Esto lo dejamos así. Bien. Y hay que ajustar esto. Color de la espalda, blanco. Esto igual blanco. Y como ven, ya cambió eso. ¿Qué es lo del short? Porque está chocando con el logo. Short number. Vamos a bajar el número para que. Bueno, este número que ven aquí. Lo vamos a bajar para que esto suba. ¿Ok? Esto no aplica con la espalda. En la espalda es al revés.
Miren, ya subió. No sé si el número va aquí encima del logo o va al costado. Yo lo voy a poner encima, ¿ya? Ahí, para que tenga su cierto espacio. Y tanto al lado horizontal o en el eje X, me parece que está bien. Yo lo voy a dejar de esa manera. Y para que tome el cambio, le damos aquí en Save. Y listo. Ya guardó. Ya lo tengo y lo voy a copiar aquí. Este es mi respaldo. Ahora sí, ya tengo la base de todo. Así que copio el de visitante y el de portero. Y listo, ya tengo esos tres. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a cargar los archivos, visitante y corto visitante, ¿verdad? Bien, y listo. ¿Ya guardó? Vamos con el de portero. Pa, 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 con el corto de portero. Hacemos lo mismo. Y lo vamos a cargar solo para visualizar cómo quedan. ¿Ya? Hacemos lo mismo. Escritorio PAOK. El 1, recuerden, es visitante. Bien, perfecto. Esto lo cambiamos al número 0. Ahora vamos al de portero. Y elegimos el de portero, que es el número 2. Esto cambiamos al 0. Esto le modificamos por simple gusto, porque el portero no sale este color, ¿ya? Esperen. Este color que ven aquí, este es el color que van a salir, digamos, en el radar. Ustedes ubican el radar, o sea, el mapa de cuando están jugando un partido. Hay una cancha en el medio, en la parte del medio, en la parte inferior del medio. Entre los nombres de los jugadores sale esa cancha. Es ese color, ¿ya? No sé si me entienden. Este color es, o sea, el color que depende si juegas como local, te va a salir, digamos, de color celeste ese mapa. Y el equipo de visitante va a tener su respectivo color. No sé si me entienden, pero va eso de estos colores. Así que vamos a modificar esto. Le vamos a poner de color blanco porque muchos de los logos que tiene es de color blanco. No sé si en la vida real sea así. Y ahí está. Y como ven, este está un poco más alejado, no está tanto como el otro, ¿ya? Vamos a hacer que esto suba para que vaya a la derecha. Ahí, de esta manera. Y esto para que este número que suba, para que el número en el kit baje. Como ven, ya está ahí. Para que tome el cambio, le vamos a dar a guardar. Y hay que esperar. ¿Habrá alguna manera de que en el modo carrera Cristiano no se retire en la primera temporada? Es que lo quiero traer de nuevo al Madrid y me dice que se va a retirar. Pues que se retire, bro. ¿Cuál es el problema? Algún día se va a retirar. Y dime qué vas a hacer ahí cuando el juego lo elimine. ¿Puedes hacer un parche de Liga MX? No, bro. Alguien intenta provocarme, ¿eh? Alguien intenta provocarme. Pero no me voy a dejar. Ah, ya pensé que se detuvo la transmisión. Listo. Y listo. Ya tengo eso. Y lo que voy a hacer es... No, es... Después lo hago. Ahora vamos a modificarlo. Ya, esto siempre hay que verlo. Los colores. En caso, algunos kits es necesario porque el Creation Master no va a modificar los cambios. Vamos a ver si de este equipo si modifica o no. De este equipo no modifica los cambios, pero qué raro. Nunca he tocado estos equipos, en serio. Oye, en serio, qué raros son estos. Nunca he modificado estos. Bien raros, ¿no? No sé quién editó esto. Pero vamos a ver qué tal lo toma el juego. Si toma en cuenta el cambio que hizo el Creation Master o toma en cuenta este cambio de este archivo, ¿ya? Así que voy a ahí, voy a cerrar el Photoshop. Y con eso también ya vamos cerrando la transmisión. Yo confío en que tomó los cambios que hizo el Creation Master, aunque no recuerdo si lo guardé. Ay, chicos, no, 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 cierra, cierra, cierra. Ya. Como hemos creado solo dos uniformes y el PAOK tiene habilitado tres, vamos a eliminar este. Ya lo voy a eliminar aquí con esta opción Remove. Y listo.
Aquí está. Home. Home. Portero y visitante. Y ando un poco chueco, chicos. Y ando un poco mal. Ahora sí. Ay, pero no lo guardé. Ay, ay, ay. Ve, ya ando un poco distraído. Ya merezco un descanso. Lo que vamos aquí es a save. Para que tomen cuenta que ya eliminamos el kit, el tercer uniforme. Ay, ¿por qué es el Recreation Master? Ay, qué hijo de su madre. Estoy ya distraído, chicos. Ya estoy distraído. Ya me distraje. Dice que programas para crear mini kits. Uso el Photoshop. Solo uso Photoshop. Español. Y listo. Ya, traer el joystick. Que está hasta allá. Chico, ya tengo que salir yo. Ya van a ser 3 y medio. Entonces, te retiras V15 y pasas a FIFA 16. No, bro. ¿Qué quieres que pague por un juego? Es que ya no existe el FIFA 16. Aunque he visto que sí. He visto en grupos de Facebook que han subido FIFA 16. Pero yo ya me retiro de las ediciones. Bien. Para que vean que... que en caso de los kits se puede modificar aún teniendo el juego abierto. No va a afectar en nada. Como ven, están los uniformes antiguos. Ah, mira, y como les dije, sí se modificó el collar. O sea, no es el, en caso del PAOK, el Creation Master ya modificó el cuello. Mira. Ah, no, no lo modificó. Ah, no, sí, sí lo modificó. Perdón, yo estoy mal. Sí lo modificó. ¿Ya? Ok, perfecto. Algo no me convence de ahí. Es que sin querer he cerrado el Creation Master. Ahorita lo voy a abrir otra vez. Te retiras de F15 o al P. Ya no voy a pasar, bro. Porque esto, la razón por la que me retiro es más por factor de tiempo que por temas de que ya me aburrió esto. Porque yo aún le tengo un cariño enorme a este juego FIFA 15. Lo que pasa es el factor tiempo. Yo ya no cuento con tanto tiempo como antes como para poder editarlo. Ya, eso es lo que pasa, bro. Si fuese, si yo tuviera, la vida asegurada, de alguna forma decirlo, yo no me retiraría de esto. Pero hay muchas cosas que quiero hacer. Aún estoy aprovechando que soy joven, ya tengo 25 años, ya perdí un par de años por tomar malas decisiones, prácticamente fueron mi culpa, ya muchas de esas malas decisiones fueron mi culpa que yo las haya tomado, y ya no quiero perder más tiempo, y pues para ello obviamente... de esas malas decisiones tengo que pagar de alguna forma, decir, retirarme de esto. Me gusta la edición, no es que no. Pero, como dicen, malas decisiones a veces traen sus consecuencias. Y esas consecuencias son que no aproveché ese tiempo. Y ese tiempo que no aproveché intento invertirlo lo más que puedo ahora. Por eso me estoy esforzando bastante en hacer todo lo que pueda estos días. Aprovechando que sea el más mínimo tiempo que tengo. Y por eso antes lo estaba diciendo, hasta donde mi cuerpo resista. Ahora mismo mi cuerpo me está doliendo bastante, ¿ya? Tema de trabajo, estudio, actividad física, ir al gimnasio, hacer deporte, un montón de cosas. Mi tiempo lo estoy aprovechando y lo estoy invirtiendo, incluso hasta mis ojos, por el hecho de que también no he estado pudiendo dormir, ¿ya? Mis ojos también se están gastando. Por ello también yo ya me voy a empezar a cuidar. Esa es la razón por la que me retiro. No es porque yo quiera también, ¿no? Si fuese por mí, yo no me retiraría. Porque incluso decía, este canal me va a traer me va a comprar una computadora. Y eso es lo que estaba haciendo. Estaba ahorrando, aunque sea de $5 en $5 al mes, para poder comprarme una computadora. Me voy a tener que comprar una computadora, pero por otros medios. Porque esta computadora, pues, es compartida. Y yo quiero una para mí. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Así que, chicos, espero comprendan en ese sentido. ¿Sí? Así que... quería verificar esto.
Ok, está bien. Yo estoy mal, yo estoy viendo mal. Ya. Lo que vamos a hacer aquí es pegarlo en la carpeta K16. CyanSets y K16. Y reemplazar. Y como pueden ver, ya se modificó. Mira, incluso los números de los dorsales ya se modificaron. Los mini kits también, de portero igual. Todos los jugadores con mini faces. Todos los jugadores con estadísticas oficiales de FIFA 23. Yo creo que por eso más que todo el canal también creció, porque son, o sea, es lo más parecido a FIFA 23 que van a encontrar. No son estadísticas que yo me invento. No son plantillas que yo me invento. No son uniformes que yo me invento. Es todo basado en FIFA 23. Y se trata de entregar un trabajo así, decente. ¿Ya? Un trabajo decente, lo más realista posible. Por eso muchos han disfrutado de estos parches. Porque te da una experiencia, aunque sea lo más realista posible. Algunos, obviamente, siempre pasa que el juego también, con tal de hacerlo random, te pone como expectativas también surrealistas, ¿ya? O irrealistas, como lo quieran decir. Que imagínate que un equipo pequeño fiche también a un jugador grande, digamos, o que cobre mucho. Pero bueno, son cosas también que pasa. Imagínate, cuando yo hice una de las pruebas de la Conference, el Newcastle descendió a Premiership. Descendió. También te ofrece esas experiencias. No es que no, pero ya el Newcastle antes descendió. Era con Rafa Benítez. Pero también te ofrece eso, ¿ya? Yo también intento ponerle de mi parte para que este juego sea también lo más realista posible, chicos. Así que espero lo disfruten. Como ven, esa es la edición de un equipo. Ya editamos al PAOK. Ya vieron cómo le añadimos los uniformes, los kits, los mini kits, las mini faces. La plantilla, las estadísticas, cómo quedar un jugador. Prácticamente ya lo vieron. Está en este video. Así que ese es un ejemplo con el PAOK. Obviamente tengo que hacer lo mismo con el Panathinaikos, con el AEK de Atenas. Me hubiera gustado que vieran cómo se modifica este archivo. Ya, esto es para el color de las dorsales. Esto funciona, pero solo con algunos equipos. Este no es el archivo que normalmente es. Por eso se puede modificar con el Creation Master. Hay equipos que no. Vamos a ver. Esto lo voy a mandar a otros. Ah, ok, es de aquí. Esto lo voy a mover a otros. Y digamos como el de la Liga NOS. Vamos con el Gil Vicente. No, este equipo es nuevo. No tiene eso. Ah, el Porto. Este sí tiene. Mira, y tiene que ser de esta manera. Para que yo lo pueda entender. A mí me costó bastantes horas descifrar. ¿Qué significa este número? ¿Qué significa este número? ¿Qué significa este número? ¿Qué hace este número? ¿Qué es este número? ¿Qué es este número? ¿O qué son esta línea de letras? Me ha costado como que entenderle. Yo no sabía. Yo cuando empecé el canal no sabía nada, chicos. Pero bueno, en lo que yo pueda igual les voy a estar guiando. ¿Sí? Así que, como vieron, el PAOK no tiene este código o esta línea de números. O no sé cómo decirle. Así que el Creation Master lo va a reconocer con solo este programa. Así que espero sea entretenido, chicos, que la edición es bastante entretenida, es bastante divertida, a mí me gusta. A ver, ¿qué pasó aquí? Ahí está. Ahora sí, chicos, sí, bro, hay otras cosas mejores que parche. Bueno, eso sí. Pero qué maneras de decirlo. Otras mejores. Hay otras cosas mejores que parchar, ¿eh? Me das a entender también otras cosas. Guiño, guiño, ¿no? Pero bueno, chicos. Prácticamente esa es la edición. Ya terminé la conferencia. Me voy a despedir mostrando la conferencia. Espero que esta vez no me falle. Tengo una posible teoría de que me pueda fallar. Pero estaba en duda. Ya. Y yo aquí ya modifiqué el juego. Obviamente esto es para mí. Modifiqué la Champions, yo hice mi propio sorteo con los equipos que ya clasificaron, obviamente con los cabeza de serie, que son el Feyenoord, Benfica, Bayern, Sevilla, Paris Saint-Germain, City, Barcelona y Napoli. Ya después, lo demás lo modifiqué según la posición,
de los equipos que salieron del 1 al cuarto puesto de esta temporada con los de la temporada pasada, ¿ya? En caso del United, en este grupo, aquí donde está el United, antes estaba el Chelsea. Estaba en el grupo del Milan, que el Milan salió campeón. Cambié esos equipos, cambié al campeón por el campeón de la temporada pasada, cambié el tercer puesto de esta temporada, no, de la temporada pasada con el de esta temporada. Y así lo hice para modificar la fase de grupos. Obviamente, si el parche lo subo antes de que se sortee la fase de grupos, pues les voy a subir esta fase de grupos. En caso yo lo suba después de que se sortee la fase de grupos, lo van a tener como en la vida real. Aquí no va a ser como en la vida real. Obviamente voy a añadir a los 16 mejores equipos de la Conference, los voy a mandar a la Europa League, ¿ya? Y la Conference va a ser al azar. Aquí no se puede añadir Conference. Va a salir al azar. Así que les voy a mostrar. Incluso miren, les voy a mostrar. El Aston Villa va a jugar Conference. Y el Frankfurt igual, si no me equivoco, va a jugar Conference. Yo los estoy mandando aquí al que se llama la Europa League. Como les digo, aquí va a estar el PAOK, Olympiacos. En la Conference va a estar el Panathinaikos. Aquí va a estar la Roma igual. No sé qué hace la Roma aquí. No me acuerdo. En serio, no me acuerdo. Ya, pero el Brighton igual. Va a jugar Europa League, Atalanta igual. El West Ham igual porque ganó la Conference. Después, bueno, como ven ahí los equipos. Igual el Liverpool. Como les dije, el Arsenal estaba aquí. Lo estoy cambiando por el Liverpool. ¿Ya? El PSV, el Molde, el Servette. Yo le confío al Servette que juegue Europa League. Tal vez juegue Conference, pero no importa. Me cae el Servette. Es un buen equipo. A ver, y espero que el juego no se cuelgue. Imagínense que se cuelgue y tenga que revisar qué está fallando. Ay, espero que no se cuelgue. Solo espero eso. Pero ahí va el parche de la Conference. Conference League. Bien, chicos, fue un directo que no sé cuánto duró. Yo esperaba que durara al menos una hora. Vamos a ver cuánto duró. ¿Qué pasó? Oye, no puedo ver cuánto duró el directo. Ahí está. Ah, su madre, ya vamos casi 2 horas y media. Con razón me estoy quedando sin voz. Con razón me estoy quedando sin voz. Ya ni puedo hablar. Ok, que cargue esto rápido. No, pues entre más rápido quiero que sea, más tarde. Se escucha la música, ¿verdad? Soy el único que está disfrutando de la música. Bien, ya funcionó, ya corre el modo carrera. Aquí todavía no están añadidos los equipos ascendidos. Como les digo, son cuestión de detalles. Pero que vean que ya está habilitada la Conference League. Esperemos a un rato. Toma un rato en cargar. Ahí está la Conference. El Zenit, el Aberdeen, Círculo de Brujas. Yo lo añadí ahí. Bueno, se añadió solito el Círculo de Brujas. Intenté que en vez del Círculo de Brujas fuera un equipo de Portugal, que es el Vitória Guimarães. No sé por qué no se pudo, no sé por qué el juego no lo reconoció, pero bueno. Está la Juve, ya en la Conference, CSKA de Moscú, Maccabi Haifa. Ajá, se van a topar otra vez el Cracovia, Spurs. Como les dije, el equipo que estaba debajo, o sea, el que va a clasificar a Conference en la vida real, no va a clasificar a Conference. Va a clasificar el equipo que está debajo, en este caso es el Tottenham. Ya el Tottenham no clasificó a nada, ninguna competición europea. Aquí va a clasificar, ya va a estar en Conference. Así que eso tomar en cuenta. Va a estar el Tottenham, Twente, Hammarby, Soria, Levski, Sofía, LASK, Lucerne, Shamrock Rovers, Wolfsburg. Aquí pasa lo mismo. El Frankfurt va a Conference, pero el Frankfurt yo lo mandé a Europa League. Y el que le sigue, o sea, un puesto debajo, es el Wolfsburg. Aquí el Olympique de Lyon pasa lo mismo. El Rosenborg de Noruega, creo. El Wisla Krakow de Polonia. El Randers, no sé de dónde es el Randers, creo que es de Dinamarca. El KA Gent, el Adana Demirspor, el NK Maribor y el Viborg.
Después AS Mónaco. A ese equipo ya no lo quiero nombrar. Ya no los quiero nombrar. Son nombres muy raros. Esto sí puedo. El Krasnodar, el Basilea, el Rijeka y el Kalmar. Y este último grupo, el Athletic Club de Bilbao, el Panathinaikos, Strom Godai. Me rindo. Y listo. Esa es la conference. Sin dejar de lado la Champions. Que aquí ya está el Newcastle. Está en el grupo del Sevilla, del Porto y del Lens. Como que un grupo accesible. No lo decidí yo, les dije qué es lo que estaba funcionando. Aquí en el grupo del Newcastle estaba el Tottenham, ya que era el cuarto puesto de la temporada pasada. Lo cambié por el cuarto puesto de esta temporada, por eso el Newcastle está aquí. Y el Sevilla está aquí porque el ganador de la Europa League de la temporada pasada estaba en este grupo, así que lo cambié por el campeón de la Europa League de esta temporada. Por eso es que está de esa manera. Y la Europa League. Obviamente esto es para que se pueda probar y para que se pueda disfrutar. Así que ahí va, chicos. Este es un poco un pequeño vistazo de lo que nos espera el parche. El último parche del canal con respecto a las ligas europeas. Espero lo disfruten. Que hayan podido disfrutar esta transmisión. Conversamos un poco, editamos más de lo que conversamos. Y esas dudas que tengan, o algunas de esas dudas que hayan tenido, pues se hayan aclarado con este directo. Si se preguntan los fichajes, pues ya están algunos. Ya me deshice de algunos jugadores como Phil Jones, de Butland. No me acuerdo de quién es más. Pero ya está aquí Mason Mount. ¿Y quién más? Es el único fichaje del United. Mason Mount, hasta el momento es el único fichaje. Ya me deshice de, como les dije, de Jones y de ¿quién más era? No me acuerdo. Saqué otros, de Jack Butland, terminó sesión. Creo que me deshice de otros jugadores más del United. Pero ahí está. Ya va en buen progreso. ¿Quieren ver quién gana la conference? Así ya me voy despidiendo, chicos. La verdad, muchísimas gracias por acompañarme. No creo que el juego se cuelgue, pero vamos a ver quién gana la conferencia. Está entre la Juve y el Tottenham. Aunque una de las simulaciones que hice la ganaba el Wolfsburg. Y le ganaba la Juve, mismamente la Juve. A rezar, no se va a colgar. Ya hice la prueba, chicos. No dudo que se cierre. Y si se cierra es porque algo está pasando. Y ese algo no pienso revisarlo. Estoy cansado. Fueron varias semanas. Ya fue un mes exhausto de poder crear esta competición. Pero ya funciona. Incluso, ¿quiénes son? A ver aquí. ¿A quién de ustedes les gusta la Bundesliga? ¿Quién juega modo carrera con algún equipo de Alemania? A ver, que se pronuncie. Le voy a dar una buena noticia. Si no hay nadie, pues bueno, ustedes lo van a descubrir por su propia cuenta. A ver, ¿quién es fan de la Bundesliga? ¿A qué equipo le va? ¿Y por qué le va? Nada, solo quiero saber si hay algún seguidor de la Bundesliga. Bien, vamos viendo, saltando las fechas. Ah, me duele mi cuerpo, chicos. Estoy jodido. Ahora sí. Ay. ¿Ve? No hay ningún seguidor de la Bundesliga. Bueno, chicos, ustedes lo van a descubrir. ¿Cuál es la sorpresa que va ahí? Que hay en el parche. Ya ustedes lo van a descubrir. Es una pequeña sorpresita. Ya, espero les guste. ¿Ve? Pensé que había seguidores de la Bundesliga. Porque yo me acuerdo cuando subí el parche de la Bundesliga. Varios me decían, ¿por qué no subes el marcador de la Bundesliga? ¿Dónde es el marcador de la Bundesliga? ¿Dónde puedo conseguir el marcador de la Bundesliga? ¿Ve? Todas son palabras, chicos. Son unos mentirosos. Después me hacen trabajar en vano. Y así no se puede.
Mis ojitos ya no aguantan. Ya no aguantan. Le voy al Hannover, pero el Hannover creo que no ascendió, ¿verdad? Yo le iba al Hamburgo, tiene bonitos kits. Tiene bonitos kits el Hamburgo. Creo que tiene que jugarse la definición con el Stuttgart, ¿verdad? Para ver si clasifica. Creo que sí. Que esperemos, ya vamos en el mes de octubre. Yo confío que el United va a ser una buena competición. Hasta ahora el United nunca lo vi ganar la Champions saltando partidos. Sí llegó a la final, pero la perdió. No vi que la ganara. Bueno, chicos, a ver, voy a compartirlo. ¿Cuál es, pues? Ahí está. Para que lo vean en pantalla completa. Ay, ay, estoy viejo, chicos. Ya me ando quejando de mi cuerpo como un viejito. No sé si escuchen la música. Creo que sí. Llevamos en el mes de diciembre, último partido ante Shakhtar. Voy a estar guardado el Creación Master, lo voy a cerrar. Vamos a cerrar esto porque ya también voy a apagar la computadora. En la noche voy a intentar jugar un rato, pero no creo. También quiero subir algunas faces. Llevamos en el mes de enero. Mira, ya me salió que Firmino se va al Ali. Ahora sí, si me equivoco, Jesse es un fichaje confirmado. Vamos a ver qué fichajes se dieron. Del irlandés Nathan Collins. Ah, mira, este central se veía bueno del Wolverhampton. Veo que el Wolverhampton se ha desprendido de muchos jugadores. Muchos jugadores buenos. Se fue al Brentford, no sé por qué, por 23 millones. Pero siento que el Wolverhampton va a pelear el descenso la temporada que viene. Se deshizo de Neves, João Moutinho terminó contrato, Adama Traoré igual. Obviamente, pues ya no eran como que fundamentales, pero Rubén Neves. Bueno, y mira, Nathan Collins. Ese central igual se veía con muy buen futuro. Y se está yendo al Brentford. A veces juego Bajer. Ah, no sé qué juego es ese. Sube la face de Vitor Roque. Ah, nuevo fichaje del Barcelona. Pero si hay la face, obviamente. Pero si no hay. No, porque yo sepa. Ah, hay que buscar en Soccer Gaming. Voy a intentar llegar para subir la face. Que tengo que salir ahora. Mira, la semifinal fue ante el Barça. Creo que no clasificamos a la final. Creo que el Barça va a disputar la final. Tengo que salir y a ver si llego. No, el Barça nos ganó la final. O la semifinal. Vamos a ver. La Conference, campeón la Juve ante el Olympique de Lyon. El Olympique de Lyon tuvo un trayecto con el K-Gent de Bélgica contra el Krasnodar de Rusia contra el Wolfsburg de Alemania y la final fue ante la Juve. A su madre. Hay que regenerar, parece. Porque yo recuerdo que le cambié aquí. Ese escudo que ven, le cambié al de la Conference. Obviamente, solo ahí. Es un dibujito, nada más. Solo mi imagen. Ya, pero. A ver, el camino de la Juve. Se enfrentó al AZ, al Mónaco y el Arouca de Portugal. Mirá, llegó hasta las semifinales. Increíble, porque ese equipo, el Arouca, le ganó al Tottenham. Después le ganó al Panathinaikos y perdió ante la Juve por 4-0. Increíble, las sorpresas que te topas en la conferencia. Ah, mira, el United perdió 4-0 ante el West Ham, la final de la FA Cup.
La Carabao Cup la ganó el Tottenham ante el Aston Villa. La Champions es entre Manchester City y Barcelona. City le ganó al... ¿A quién le ganó? Al Benfica, al Napoli y al Paris Saint-Germain. El Barça le ganó al Dortmund, al Porto y al United. Vamos a ver quién gana esa final. Que se salte hasta esa fecha. Ay, ay, ay. Bien, ya vimos eso, ya vimos eso. Ahí está, el Barcelona le ganó al Manchester City en la Champions. Los equipos... la Europa League la ganó el Liverpool. Le ganó al Aston Villa. Mira, el Liverpool el camino le ganó al Leverkusen, le ganó a la Roma y al Sevilla. El Aston Villa le ganó al Atalanta. Mira, ese sí fue un partidazo, Aston Villa-Atalanta. Le ganó a la Real Sociedad y al Rennes. El camino del Aston Villa estaba interesante, nada mal. Pero Liverpool le ganó. Y ahí va la cosa. Vamos a saltar a la siguiente temporada y de ahí vemos que el juego corre sin problemas. Y que van a ver la conference sin ninguna fase previa. Ya van a tener los grupos confirmados desde el 1 de junio. Pero esto va a tomar un rato y espero no me despidan, chicos. Espero que no me despidan, porque salí quinto en la tabla de posiciones. Creo que no cumplí con las expectativas de la directiva. Ya. El club acuerdo contigo este objetivo, diga de clasificarte para la Copa de Campeones, pero cierto, no clasifique. No ha estado a la altura de las expectativas. Aquí esto está mal. Sí estuve a la altura. Sentimiento de la Copa de Temporada. Tal vez no tuve la suerte. Pero igual, continuamos. Me falta probar eso, chicos. Hay que probar un montón de cosas. Porque imagínate que... chicos, es que estoy cansado. Imagínense que... que sin importar qué pase, digamos, tú consigas el objetivo, te clasificas a Champions, que es el objetivo que te diga la directiva, pero te dice, no has conseguido los objetivos. Incluso, digamos, la directiva te dice, clasifícate a la fase eliminatoria, que es el objetivo que me implantó ahora. Incluso yo llegué a semifinales, pero la directiva no tomó en cuenta eso. Y bueno, eso me preocupa un poco, esa es la prueba que tengo que hacer, porque imagínate que te despida la primera temporada. Imagínate que te despida y bueno, por más que te hayas esforzado, el juego pues te va a despedir. Eso es lo malo. Así que son pruebas que hay que hacer. Obviamente Jaciel, yo supongo que Jaciel me va a ayudar cuando pueda probar el juego. Por eso también le escribía. Para que pueda probar. Ya. Para que se pueda disfrutar. Para que tengan un buen parche. Porque obviamente todo juego necesita sus pruebas. Incluso hasta los de los mismos desarrolladores. Hola, calendario de modo carrera jugador comienza. No me hables de modo carrera jugador, por favor. Estoy cansado, lo siento. Y aún así tengo que salir. Eso es lo peor. Aparte que esto demora. Ay. Ya vieron cómo empecé en el directo con muchas ganas. A esta altura ya estoy cansado. así era mi edición. Cuando editaba solo, tenía que hacerlo así. Estaba cansado y yo tenía que seguir editando. Y tenía que seguir editando. Esta miércoles cansa, no es que no. Ahora ven por qué también me quiero retirar. Ahora sí, yo sé que ahora sí me van a entender. Porque editar esta vaina cuesta. Estoy cansado ahora mismo. Ok, solo estoy esperando a saltar al 1 de julio.
Y el 1 de julio me va a salir la fase de grupos de la Conference. Solo quiero mostrarles eso más. Y listo. Ya con eso también voy cerrando el directo, chicos. Así que muchas gracias a todos los que me han acompañado. Así cansado y todo, pero bueno. Aunque sea el poco tiempo que he tenido, pues para que vean que el juego va tomando buena forma. Logré cosas que, pues, en algún punto creí que no iba a ser posible, como es el hecho de que funcione la conference. En algún punto quise renunciar, porque parecía imposible que funcionara. Hoy en día, pues, la verdad, de solo verlo o que está funcionando, como pueden verlo, me alegra bastante. En un punto ya quise rendirme, Haciel lo sabía. Sabía que ya que no iba a poder. Pero bueno, a esta altura, miren, ya funciona la Conference. Grupo J, son 10 grupos de la Conference. Locomotiva Antalya Spor, Vålerenga de Noruega. Ah, no, Vålerenga. Bohemians de Irlanda. Bate Borisov, Zurich, Pogon, Szczecin, Kalmar, Zenit, NEC, HNK Rijeka, Shamrock Rovers, Valencia, Hajduk Split, Motherwolf, Cork City, Nantes, Grasshopper, NK Maribor, Hobro o el Obro, OGC Niza, Standard Lieja, CCD Altach, Maccabi Haifa, Atalanta, Vitoria Guimaraes, Levski Sofía, no sé cómo es ese equipo, el Hoffenheim, Soria, el Odd o el ODD, el Randers, el Royal Antwerp, Panathinaikos, Kilmarnock, Haken, Spartak de Moscú, Hammarby, Aalborg y Admira son los equipos de la Conference. Así se han clasificado según la tabla de posiciones, chicos. Así que, pues espero les haya gustado. Cuídense, chicos. Nos vemos en una próxima transmisión. ¡Chao!